Muy bien, muy buenas eh, tardes con todos. Eh, es un gusto para mí estar con todos ustedes. Por favor, confírmeme que pueden escucharme para iniciar con la, con la transmisión, con el curso, por favor. Confírmeme que pueden escucharme. Sí, por favor, confírmeme que pueden escucharme para poder iniciar. Los estoy leyendo aquí en los comentarios. Ya, listo. Creo que sí se puede escuchar. Ya lo pude escuchar en otra fuente también. Muy bien. Bienvenidos entonces a esta sesión eh, de este seminario virtual organizado por el capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima. Eh, como primera parte me gustaría... Eh, iniciar esta sesión dando un saludo a la junta directiva del capítulo que ha organizado este evento y muchos otros más que se van a dar a una audiencia a nivel nacional también recordar el saludo y la invitación a todos los capítulos de ingeniería civil a nivel nacional del colegio de ingenieros que van a estar invitados a esta transmisión sí eh, bueno a las múltiples transmisiones que vamos a tener durante estos días sí bueno el seminario virtual que tenemos el día de hoy es una primera sesión llamada introducción a la metodología BIN, que va a estar eh, dado por mi persona quien les habla es cristian cabrera que ha sido encargado de algunas charlas de los cursos que se van a dictar en el Colegio de Ingenieros y que el día de hoy vamos a empezar con esta pequeña uh, transmisión a través de estos canales del Colegio eh, de Ingenieros, ¿no? Eh, es un gusto para mí saludarlos y pues empezar con esta charla y transmisión respondiendo y atendiendo a sus consultas, ¿no? que tienen aquí en el, eh, en, el proye en el proyecto, ¿sí? No se preocupen que recién vamos a iniciar la transmisión, ¿sí? Bueno, eh, listo. Eh, si tienen preguntas o consultas, por favor, los voy a estar leyendo en los comentarios y vamos a, a empezar, ¿sí? Listo. Primero que nada, eh, darles la bienvenida a esta nueva serie de, de eventos de capacitación online organizados por el capítulo en coordinación con el Consejo Departamental de Lima y el Colegio de Ingenieros del Perú. Esta introducción a la metodología BIM es un primer seminario de un curso que va a estar en nuestra plataforma en el cual todos van a tener acceso, no se preocupen solamente que lo estamos terminando de, de ordenar y de regularizar, donde va a estar grabada esta sesión donde va a estar grabada otras sesiones más eh, posteriores para que podamos comprender a cabalidad lo que se va a hablar el día de hoy ¿Sí? sí, también nos preguntan si se va a quedar grabado en Facebook. Claro que sí, se va a quedar grabado también en Facebook. El día de mañana o las siguientes sesiones también van a estar grabadas en YouTube. Van a transmitirse en paralelo en Facebook y en YouTube para los que puedan acceder a alguna u otra plataforma. Lo lamentable es que recién hemos activado la plataforma y nos pide un tiempo para poder transmitir a través de YouTube, pero por Facebook creo que todos lo podemos eh, revisar también. ¿no? Esta, esta introducción a la metodología Bing entonces, eh, va a tener algunas partes. ¿no? ¿No? Recuerden que este es un curso organizado por el capítulo en este canal que se llama Ingeniería Civil-Sip. Dicho sea de paso, el día de mañana va a estar en ambas plataformas, ¿no? En plataforma de Facebook y en plataforma de YouTube, eh, que tienen ese nombre, ¿no? Ingeniería Civil-Sip. ¿Sí? Por favor, eh, buen día a todas las personas que nos ven desde otros países también. Ahí saludos de, de México, saludos de otros lugares. El día de mañana se van a utilizar las dos plataformas, Facebook y YouTube. Recuerden que el día de mañana tenemos otra sesión distinta. Ya no vamos a hacer una introducción al BIM, mañana vamos a hacer nuestra primera sesión del tema de modelado. De estructuras, ¿no? Que es lo que se nos ha encargado realizar en estas capacitaciones. El modelado de estructuras se va a hacer en una herramienta BIM llamada Autodesk Revit, de la que seguramente todos hemos empezado a hablar y se está coordinando cuál va a ser el alcance. Vamos a llegar a hacer planos y metrados de un proyecto muy sencillo. Comprendemos que las personas que están escuchando o atendiendo a esta charla es la comunidad de ingenieros civiles del Perú y tenemos una gran variabilidad o varianza en la en el tema de las edades, ¿no? Y también queremos explicar un poquito acerca de los roles y cómo las edades se van a relacionar con los roles, porque la primera pregunta que tenemos alrededor del BIM será ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y espero que después de estas primeras charlas y las preguntas que ustedes puedan tener, vayamos a a responderlas, a, a calmar esas inquietudes y generar una línea, un, un lineamiento hacia dónde deberían de eh, generarse mis, eh, mis consultas. ¿no? Eh, por favor, confirme que todo está bien. Sí, saludos desde Andahuayla, desde Andahuaylas, bien, saludos a los organizadores. Eh, por favor, dejen el PPT, sí. Las PPTs van a estar en la plataforma, sí. En la plataforma van a estar los links con los materiales que se les va a hablar, porque hoy día vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de normatividad, vamos a hablar de normas internacionales, vamos a hablar de definiciones, y lo básico que es esta presentación en PDF va a estar en la plataforma, no se preocupen. Por favor, saludos desde Italia, nos saludan desde Italia. También para los arquitectos, claro que sí. Toda la comunidad de la construcción del Perú, ingeniero arquitectos eléctricos sanitarios ingenieros técnicos este eh, constructores albañiles operarios todos tienen que entender que esto no solamente es para los ingenieros sino que va a cambiar en menor o mayor grado nuestras actividades y lo va a cambiar para bien. Así que por favor prestemos mucha atención a lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, me gustaría hablar un poquito acerca de la configuración. El día de hoy es un tema expositivo. Es decir, yo voy a compartirles en la pantalla muchísimas cosas. Ustedes pues espero que capten el mensaje. Pero el día de mañana sí va a ser un tutorial. Es decir, yo necesito que el día de mañana la mayoría de ustedes, y si se puede, todos, tengan instalado la herramienta Autodesk Revit y que tengan instalado AutoCAD en una computadora. En otra pantalla o en una televisión, ustedes pueden captar el canal de YouTube y seguir el tutorial a un costado. ¿sí? El objetivo es que ustedes vayan desarrollando lo que se va a presentar, que va a ser muy sencillo, muy simple y espero que también muy didáctico para que ustedes puedan eh, seguir esa, esas charlas. Así que lo ideal es que ustedes tengan dos monitores. Es decir, una laptop con un segundo monitor que se puede conectar con un cable VGA, un cable HDMI... O si tienen una computadora Y otra computadora, podría funcionar Para que en la segunda computadora ustedes puedan Tener YouTube, porque todas las, todos los Smart TVs captan YouTube, y ahí en el Canal del colegio, este, ustedes Puedan eh, ver el, el Tema y puedan seguirlo en la computadora Pero para eso ustedes tienen que tener Instalado para mañana Revit y AutoCAD En unos momentos más les vamos a compartir Un link donde está eh, un Tutorial para la instalación, ¿sí? No se preocupen, ¿no? Revit, ¿qué versión? Me preguntan, no se preocupen que pueden usar desde de la versión 2018, 2019 o 2020. Yo lo voy, a, voy a hacer el tutorial en la versión 2018. Quiere decir que si ustedes tienen la versión 2019 lo van a poder abrir. Si tienen la versión 2020 lo van a poder abrir. ¿Sí? Acá eh, ahora mañana va a ser el tutorial. El tutorial de mañana va a ser a partir de las 3 de la tarde, es decir, una hora más. Eh, ¿En cuál tutorial estarás leyendo los comentarios mañana? Facebook, y YouTube. Yo tengo ocho pantallas, no se preocupen. En uno va a estar Facebook, en otro va a estar YouTube, en otro los comentarios internos, el WhatsApp. No se preocupen. Sí, yo, yo voy a ver ese tema. Sí. Deben dejar el instalador de Revit. Instalar Revit no es tan sencillo. Sí, es una instalación un poquito compleja y vamos a hablar un poquito de la instalación al final. Sí, les voy a pasar un par de canales donde pueden ustedes encontrar tutoriales de cómo instalarlo y pues precisamente el objetivo es instalarlo. Sí. Sigo leyendo los comentarios. No Escriban tan rápido, por favor. Una PC con dos monitores sería mejor, claro que sí. Las licencias, muy bien, muy buena pregunta. El tema de las licencias. Autodesk es una empresa internacional que brinda licencias educativas. ¿sí? Es decir, ustedes con su correo electrónico pueden generar una licencia educativa. Ya no hay necesidad de craquear, ya no hay esa necesidad de buscar el crack en internet y meternos un virus en la computadora. Ustedes con la en la página de Autodesk pueden generar una licencia estudiantil para aprender durante tres años. Así que no se hagan problemas con las licencias, por favor. Mañana va a estar en vivo YouTube, esperemos que sí, que podamos hacerlo a la hora indicada. Revit versión de estudiantes de la página de... No habrá inglés en su... No habrá luz, dice, ¿no? Se demora en instalar. Sí, demora en instalar. La instalación de Revit es un poco compleja. Yo les voy a dejar, por favor, ahí los links de instalación. Ya comienzan los piratas, dice Guillermo. que un saludo a Guillermo Trefogli, por favor. Eh, muchas gracias, estaremos al pendiente. Pesa 11 GB el Revit. Revit... En realidad, pesa 2.8 gigas, 2 gigas, ¿no? Eh, Instaladores licencias en el... Claro que sí, Cristian. El tema. Eh, Cristian Quiquia habla del tema del copyright. Es cierto. Autodesk nos permite de manera legal generar una descarga y generar una licencia estudiantil. No hay ningún problema, por favor, con esos temas, ¿sí? Eh, muy bien, el estudiantil nada más es de productiva. Listo, licencia estudiantil. Saludos desde la cuarentena. Sí, un saludo a todas, a todos los otros capítulos. Ahí está eh, otras páginas amigas para poder saludarnos. Sí, listo. Entonces vamos a empezar con lo que queríamos ver el día de hoy. Ah, muy buena pregunta. Lo instalan en español, y en inglés. Por favor, instálenlo en español. Sí. Cuando instalábamos AutoCAD, recuerdan, teníamos el problema de los idiomas, de los comandos. En el tema de Revit ya desaparecieron esos problemas, ¿no? Autodesk y en el tema de Revit lo pueden usar en inglés o en español. Pero les recomiendo que sea en español para así hacer Aceleran la curva del aprendizaje. ¿Pesa mucho el Revit? Sí, pesa bastante, por favor. Más tarde vamos a ver el tema de la instalación. Les recomendamos, como dice Giancarlo, la licencia estudiantil porque tiene muchos otros beneficios laterales. Saludos, saludos, por favor. Eh, lo, son muchos comentarios. Mejor dejo de ver los comentarios, sino no, nunca vamos a avanzar. Muy bien, listo. Eh, continuamos entonces. Eh, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el tema eh, de, de Bing. Y además, este, me gustaría eh, atender sus consultas. Si de vez en cuando no, no estoy leyendo las consultas, por favor, no escriba mucho. Somos muchísimos en la plataforma. Somos 1.500 conectados. Así que vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver estos cuatro temas. ¿sí? Es una introducción, es la parte básica. En la plataforma va a haber un poquito más, una extensión más, sobre todo en el tema de las normas, de la normatividad, bien en el Perú. ¿sí? Pero vamos a empezar. ¿Sí? BIM en realidad es el presente y el futuro de la construcción, por eso está ahí ese pequeño comentario. BIM es el presente y el futuro de la construcción y tenemos que aprender, tenemos que entenderlo. De repente, algunos no nos va a modificar mucho las actividades que tenemos, pero algunos otros nos va a modificar de manera medular todo lo que tenemos que hacer y tenemos que entender de qué se trata este cambio. Ese es el objetivo del Colegio de Ingenieros. El objetivo es transmitirles a ustedes cuál es la magnitud de este cambio. ¿Sí? Primero, tenemos que empezar por lo más sencillo, ¿no? ¿Qué cosa es Bing? Y para eso les hemos preparado una, una pequeña serie de videos que espero que les ayuden a ver, ¿sí? Para entender un poco por qué Bing ha tenido que aparecer en nuestra realidad, ¿sí? Entonces, les dejo un primer video, ¿sí? Espero que puedan oír el audio y, y podamos ver este que, pequeño video, el audio ¿sí? Que puso el mundo sobre ruedas. Este, por ejemplo, el es una fábrica, ¿sí? Es la fábrica de Ford cuando se inició en el año 1912 más o menos, ¿sí? Si se dan cuenta tenemos una línea de producción, ¿sí? No se preocupen, ahorita vamos a relacionarlo muchísimo con la construcción. Esta es una línea de producción de 1912 de donde cómo se generaban los primeros autos industrializados. ¿Sí? No se preocupe que todo tiene un objetivo, explicarles algo. ¿sí? En 1912 las personas eran las encargadas de ensamblar las diferentes partes, de generarlas, de armarlas, de colocarlas unas con otras y los modelos pues, tenían un nivel artesanal de fabricación, casi industrial, semi-industrial, como lo pueden ver ahí. ¿Sí? Entonces existía mucha varianza, existía mucho error, existía mucho tema del, tema del control de calidad y pues la fábrica tenía que retomar los vehículos muchas veces. ¿sí? Ese es un poco del sistema que existía en el, en el año 1910, en estos modelos, ¿no? los modelos T de Ford. ¿sí? Ahora lo que sucede es que esto ha cambiado muchísimo. El día de hoy... Bueno, estamos en cuarentena, pero todavía tenemos idea de lo que sucede con nuestros autos. Nuestros autos son mucho más modernos. Nuestros, modernos. nuestros autos modernos ya no se construyen así. Nuestros autos se generan de una manera distinta. La línea de producción donde se generan estos autos exigen una calidad superior. Una varianza mucho menor y donde la calidad del producto final sea mucho más íntegra y se garantice la calidad. Nadie quiere comprarse un auto de Estados Unidos, de Japón o China y que le falle a los dos meses debido a que alguien se equivocó en la línea de producción. Por eso es que la automatización, que es lo que estamos viendo en la pantalla, es el camino hacia la industrialización que se requiere el día de hoy. ¿sí? La automatización hace que las diferentes piezas involucradas pues, estén completamente bien definidas. ¿no? Si se dan cuenta, esta es el, la actualidad de la construcción. No es un video de lo que sucede en la construcción el día de hoy. Tenemos muchísimos... Eh, muchísimos eh, ejemplos de cómo eh, la automatización ha modificado muchas industrias, como por ejemplo la industria que estamos revisando, que es la industria automovilística. ¿no? La industria automovilística ha tenido este problema. Y seguramente nosotros en, en la construcción nos podemos dar cuenta de que no hemos utilizado mucho de estas tecnologías. Nuestras líneas de producción, la línea de producción que, la que nosotros tenemos, sigue siendo bastante artesanal, aunque claro, hemos introducido muchísima tecnología, muchísimos procesos innovadores, pero todavía nos falta para Alinearlos con esta capacidad que tiene la tecnología que el día de hoy todavía no hemos usado. Todavía no estamos usando y que deberíamos de usar. Fíjense, ¿no? Los autos han cambiado en un proceso de manera, de manera drástica en 100 años. Y la construcción todavía no. Eh, la, la introducción va a durar aproximadamente unos 40 minutos. Este, si no. No, no, me, no me falla. Y por ejemplo, aquí tenemos un video, otro video, de lo que sería la generación de un muro no en nuestra industria. Y nosotros nos podríamos preguntar y analizar: ¿no? ¿este video de cuándo es? ¿Este video es de hoy? Bueno, en cuarentena, no creo. De repente es un video de hace. 10 eh, años, 20 años, 30 años, ¿qué tanto hemos cambiado en nuestros procedimientos constructivos, en la tecnología que nosotros estamos generando? ¿sí? Saludos al ingeniero Luis Orihuela, vicedecano del CIP del Callao. Eh, saludos desde el pabellón H. Yo me quedé en casa. Muchas gracias por las bromas. Entonces, si se dan cuenta, en la construcción, muchísimos de los procesos que utilizamos, pues. Siguen siendo los mismos desde hace 50 años, desde hace 60 años, ¿no? Y en realidad por ahí se va el tema de qué cosa es BIM, de qué necesitamos entender para saber qué cosa es BIM, ¿no? Sigamos. El día de hoy existen procedimientos y formas de automatizar que seguramente no estamos utilizando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí pueden ver en un cortito video el tema de la, de la construcción automatizada, basada, por ejemplo, en lo que es una construcción aditiva. Si se dan cuenta, una máquina que recibe la información de un, de un modelo o de un conjunto de información está generando construcción sin necesidad de la intervención del humano. Sí, para darle un poco más de calidad y para automatizar procesos y reducir los errores, que es uno de los paradigmas que se genera en la construcción. Entonces, si nos damos cuenta, eh, hay maneras, existen maneras en las que podemos automatizar muchísimo más lo que ya hacemos en la construcción, y ese es el camino, ¿no? Pero para lograr ese camino tienen que cambiar algunas cosas y pues me gustaría mostrarles este otro video, ¿no? Este es un video de otra forma de generar construcción. Imagínense cómo va a ser la época del, eh, de la invasión espacial. Imagínense, ¿sí? Los ingenieros y arquitectos vamos a tener que construir en el espacio. Este es un video real de cómo las estaciones espaciales se planean construir o se construyen el día de hoy de manera automatizada con máquinas. Fíjense cómo corta el acero, cómo moldean las estructuras, cómo marcan y cómo eh, generan los cortes mediante construcción aditiva y sustractiva, en este caso generando construcción. Hay una gran diferencia entre lo que necesita nuestra construcción, la construcción como la conocemos nosotros, y eh, la industria automovilística. ¿no? En este caso, en el nuestro caso, las piezas son únicas y cada una de las piezas es diferente. Cada uno de los proyectos es diferente y tiene muchísimas piezas únicas. Pero lo que sucede es que tenemos, existen herramientas para poder realizarlo. Ahora, imagínense si nosotros pudiéramos realizar u organizar todas estas herramientas. Entonces, ese es el camino, ¿no? Algún día vamos a invadir el espacio y algún día los chinos nos van a enviar máquinas para poder construir. Entonces, fíjense, ese es el camino, más o menos, de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo en algunas industrias. Entonces, ¿qué cosa es bien? BIM es la, la manera de mejorar la construcción, de generar eficiencia en la construcción. No es la única manera, es una de las tantas maneras en las que se puede generar esto. ¿sí? Entonces, eh, BIM, Building Information Modeling, es el camino hacia la automatización. BIM es el camino hacia, hacia la generación de estos automatismos, pero ¿cómo? generando información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que tiene que cambiar es que nosotros tenemos que generar un modelo, un modelo de información, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a mostrar un modelo, voy a abrir una de mis aplicaciones, y lo que vamos a hacer es ver que para poder generar la automatización, que es uno de los paradigmas de la construcción el día de hoy, ¿sí? Como hemos visto todos cómo los chinos han generado... Eh, generado eh, hospitales prefabricados en 10 días. ¿Cómo han logrado ese gran, ese gran avance? Pues gracias a la información eh, coordinada de un proyecto previamente establecido. ¿no? ¿Y cómo, de qué se trata todo eso? ¿no? Por ejemplo, aquí yo les voy a abrir un, un proyecto ¿sí? modelado en BIM. Esto es un modelo. ¿Qué cosa es un modelo? Un modelo es información virtual que está en una aplicación donde yo puedo detallar o encontrar toda la información necesaria para construir. Por ejemplo, esta es una unidad de cuidados intermedios, aprovechando la coyuntura, viendo de todo lo que está compuesto. Si se fijan, dentro de los pasadizos de un hospital, si tuviéramos vistas de rayos X, podríamos revisar las instalaciones, los sumideros, las, eh, las instalaciones la de luminarias, el agua contra incendios, la extracción del aire, la recirculación de las mismas. Y esto es lo que es un modelo. Es la información necesaria para construir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es BIM? BIM es generar modelos para ayudar a la construcción. Estos modelos son una representación de lo que yo necesito construir. Por ejemplo, en este caso tengo una unidad de cuidados intermedios donde esperemos que ninguno de nosotros vayamos a parar. Y fíjense lo que todo lo que tiene que tener, todo el equipamiento que se tiene que detallar, toda la información necesaria. ¿Qué quiere decir? Una de las cosas que tenemos que entender es que cada día los eh, edificios que necesitamos construir son cada día más complejos y necesitamos más información y mayor eh, un mayor cantidad de, de participantes para lograr definir un buen proyecto. ¿no? Y ahí podemos ver cómo eh, las instalaciones con, eh, a, se agrupan en los muros, en los cielos rasos, en los espacios que tiene nuestro pequeño proyecto. ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es BIM? De manera de primera primaria porque vamos a ver muchas definiciones bien es la representación de la intención de construcción que tiene la información del edificio es decir yo necesito información para construir y esa representación es un modelo esta información está estructurada y está ordenada para poder tomar decisiones en los involuc para, por los involucrados en el proceso esto es algo muy importante sí cómo mejoramos la construcción tomando decisiones y cómo tomamos decisiones con información es decir, BIM genera información para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque yo quiero construir. Entonces, en diferentes etapas, en el diseño, en la construcción, en la operación, yo necesito información para tomar decisiones. ¿Sí? La construcción es una actividad compleja que involucra a muchas personas, a muchos stakeholders, y el modelo nos va a ayudar a estar de acuerdo en lo que queremos construir. ¿Sí? Listo, sigamos. Entonces, ¿qué cosa es BIM? Si a mí me preguntaran qué cosa es bien, yo tendría bastantes este, pilares o cosas de las que hablar, pero principalmente, bien es información. Información significa que yo necesito datos o información requerida para describir el bien, el activo, el edificio o las actividades que van a estar en el edificio, ¿cierto? Entonces yo necesito esa información. Entonces eso es lo primero que yo tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Ahí yo tengo muchísima información que voy a detallar en el proyecto. Además, el modelo me va a permitir un escaño de colaboración. ¿Qué significa colaboración? Que yo voy a trabajar en grupo para generar un mejor producto, que en este caso es el edificio. Es decir, yo voy a tener un mejor producto alrededor de la generación de un modelo. Pero para poder generar un mejor proyecto, yo no solamente necesito una herramienta 3D, yo no solamente necesito un modelador, no, lo que yo necesito es que el equipo de trabajo comprenda que si colaboramos todos en que la información esté dentro del modelo, va a ser un ganar para todos. Entonces, por ahí se van las imposiciones, las normativas, las leyes que el día de hoy estamos leyendo alrededor del BIN. Estoy seguro que todos los peruanos hemos visto normas que dicen que el BIN va a ser obligatorio en unos años, que existe un plan BIN. Vamos a hablar de las normas más adelante, pero seguramente todos hemos visto que existe un paradigma hacia empujarnos a esto. Pero en realidad, a lo que nos quieren empujar es a colaborar para generar, para trabajar en grupo y generar un mucho mejor producto que en sí el producto es nuestro propio edificio, sí. Y si me dicen que más es bien, yo les podría decir que bien es innovación. ¿Qué significa innovar? Innovar significa lograr un resultado que de repente lo hemos logrado por mucho tiempo de alguna manera. Por ejemplo, hemos logrado este, construir edificios de muchísimas maneras, pero el día de hoy queremos hacerlo de una manera diferente con el objetivo de que salga mejor. Es hacer lo que tenemos que hacer con lo que tenemos de la mejor manera posible. Eso es innovar. Es encontrar las herramientas que todos tenemos y hacerlo lo mejor posible el día de hoy. Listo. A ver. Hasta aquí, por favor, si tienen alguna consulta, pues pueden ir dejándolas en los comentarios, aunque preferiría que las dejemos para el final. ¿sí? Listo, somos más de 2.000 en la plataforma. Nuevamente les expreso el saludo de parte de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú. Del Consejo Departamental de Lima. El saludo hacia los eh, eh, demás directivos y los demás colegios de ingenieros con sus consejos departamentales de todo el Perú y a todas las personas que están desde otros países también. ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué, ¿de qué se trata modelar? ¿De qué se trata generar un modelo? ¿De qué se trata todo eso que nos meten todos los días en, en, en las normas? ¿no? Se trata de convertir información aislada que pueden ser los planos, que pueden ser los metrados, que pueden ser los diagramas de Gantt, los, las hojas de programación, en un modelo. ¿Se puede lograr? Se puede lograr. Obviamente todavía es un paradigma eh, completar todo, todo el flujo necesario el día de hoy, pero se puede llegar a ese punto. ¿no? Entonces... Es, el primer tema es convertir información, es decir, que ya no generemos solamente planos, que ya no solamente generemos hojas de metrados o presupuestos, nosotros necesitamos información coherente. Cuando revisemos las normas en un ratito más, se van a dar cuenta que uno de los principales problemas que tiene la construcción es que la información no siempre está coordinada. Llegamos a la construcción, llegamos a la construcción y vamos a tener que generar diferentes, este, diferentes información Macheamos arquitectura con estructuras y a veces no coincide, no cuadran las grillas, no cuadra el alcance, hay elementos que no se han coordinado, hay escaleras que no tienen soporte, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces tenemos muchísimos problemas a la hora de la coordinación de la información. Entonces el modelo nos brinda la oportunidad de poder coordinar esta información. Para ello necesitamos pasar por diferentes Fases. Por ejemplo, una de las fases es la generación del modelo, otra de las fases es la coordinación, otra de las fases en el ámbito público es la revisión por parte de las entidades públicas, los municipios, los eh, PRONIS, PRONIET, las entidades pertinentes que necesitan revisar el diseño de las unidades formuladoras, por ejemplo. Entonces, existe todo un paradigma, toda una, eh, una cadena de suministro de información que tenemos que modificar y alterar alrededor de todo lo que es la generación de la información eh, basado en modelos. Entonces vamos a convertir la información clásica en información que se pueda compartir, en información que las personas puedan revisar más rápidamente. El día de mañana vamos a generar diferentes modelos en los cuales se van a dar cuenta que yo lo genero aquí desde mi casa, se lo voy a transmitir a todos ustedes, a las más de 2.000 personas, con un par de clics. Es decir, es muy fácil transmitir información y tener la información actualizada. Entonces vamos a ver múltiples herramientas para que por lo menos ustedes lo puedan visualizar. Obviamente existan herramientas más complejas en las que todos podemos intervenir en el diseño y podemos generar una comunicación para mejorar el diseño. Por ejemplo, existe entonces la posibilidad de generar un entorno colaborativo. Es decir, no solamente hablar, sino reaccionar sobre el modelo, reaccionar sobre la información, sobre los planos, sobre las métricas, sobre, sobre lo que está sucediendo en el intento de construcción, en el diseño o ya en la misma obra. ¿sí? Eh, a ver, sigamos. Entonces, ¿qué, cosa, ¿qué información debe estar en Bing? ¿Qué información nosotros debemos de poder colocar en el modelo? Pues existe muchísima información relevante a la hora de generar esta, esta información, ¿no? Por ejemplo, esta seguramente es una foto eh, muy real de lo que pasa en un centro comercial. Nosotros levantamos la vista en un centro comercial, en una obra un poquito compleja como puede ser una clínica, y allí arriba encontramos muchísimas eh, especialidades, ¿no? instaladas una sobre otra, en la cual tenemos el agua contra incendios, el aire acondicionado, las sanitarias, la parte eléctrica. Dicho sea de paso, esta es una imagen extraída de la tesis de Vladimir Alcántara. Eh, Vladimir Alcántara, que pertenece a CEFORE, al grupo Rendel, tiene una excelente tesis que se llama eh, Uso de BIM para la Mejora de las Problemáticas de Diseño, que es egresado de la UNI, y pueden buscarla ahí en la base de datos de la UNI y van a poder encontrar un muy buen tema ¿no? respecto de la parte de la investigación. Dicho ese paso, también la vamos a subir a la plataforma para que también la puedan leer. ¿sí? Es un muy buen punto de referencia. Es decir, con Bing nosotros podemos revisar y mejorar el diseño. Esa es una de las cosas que se pueden hacer. Elder nos pregunta si se puede meter con Revit. Claro que sí. Es una de las cosas que mejor hace. ¿sí? Listo, a ver sigamos. Entonces existen múltiples especialidades de acuerdo de cada tipo de proyecto. Cada tipo de proyecto de construcción tiene múltiples especialidades. Por ejemplo, los tipos de proyectos del sector inmobiliario tienen una gran cantidad de, de especialidades y subespecialidades, como pueden ser la topografía, como pueden ser las corrientes débiles, comunicaciones, las aguas de lluvias, la climatización y algunas de estas son de especialistas en conjunto, algunas son muy especializadas. De acuerdo a cada tipo de proyectos, por ejemplo los proyectos del tema del retail, donde están los centros comerciales, tenemos también muchas más eh, especialidades, no solamente las clásicas. Y conforme van avanzando, por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de salud también vamos a tener más especialidades que se van a ir generando. ¿Qué quiere decir? Que un proyecto, conforme va aumentando su complejidad, tiene más especialidades. Y las especialidades implican más empresas participando en el proceso de diseño y en el proceso de... Construcción. Es decir, el nivel de complejidad puede ir subiendo muchísimo ¿no? en todo este tema. ¿no? Eh, muy bien. Eh, entonces, lo que sucede es que BIM es una solución para este problema que es el tema de la complejidad. Los proyectos pueden ser más complejos cada día y. Traduciéndolo al lenguaje coloquial de, los, de, la, de las personas que nos piden el proyecto, uno si va a comprar en un departamento, requiere que el departamento tenga Netflix, por ejemplo, ¿no? y para tener Netflix mi tele debería de tener una conexión cableada o inalámbrica de Internet. ¿Cierto? En la tele viene con la capacidad de conectarse al internet y yo necesito encontrar una tubería, un ducto y una toma desde detrás del, del, del elemento hasta mi conexión de, del, del router o el modem. Ahora, el router, el modem puede venir con ADSL que es cable de cobre, puede venir con HFC, que es la parte del, del apantallado, o puede venir con fibra óptica. Entonces, existen muchas cosas que hay que ir entendiendo. Y si hablamos del edificio de departamentos, tenemos que ver cómo lo vamos a distribuir cómo van a estar las acometidas. Entonces, si se fijan, cada cosa, cada requerimiento de un cliente, pues se transforma en múltiples especialidades, en más cosas, ¿no? Al final, la compatibilización es uno de los temas más complejos, es uno de los temas más interesantes. Otra cosa de la que tenemos que hablar es de la cantidad de información que se va generando. ¿sí? Esta, este diagrama extraído de una tesis finlandesa que hablaba de la información en la construcción, eh, dice que la, la, el proceso de construcción tiene estas etapas, ¿no? diseño, construcción, operación, demolición. Entonces tenemos dos paradigmas o dos formas de hacer las cosas. La primera es la basada en documentos. Como la que tenemos en el Perú. En el Perú nos basamos en los expedientes técnicos. Los expedientes técnicos son documentos en las que se agrupa toda la información necesaria para construir. Por ejemplo, planos, metrados, programación, presupuestos y demás. Esta, esta información, por ejemplo, entre la etapa de diseño y construcción genera un traslado, un traspase, ¿cierto? Y fíjense en esta gráfica podemos ver una brecha, ¿sí? Una caída de información. El equipo de diseño genera mucha información que estoy marcando aquí en azul, sí. El equipo de diseño piensa, ¿no? Y dice, oye, sí tenemos que generar estos planos, tenemos que generar esta información y lo tiene bastante claro. Lo que pasa es que el equipo de construcción es otro equipo que recibe cierta información del de, en esta etapa, ¿no? Y lo que sucede es que el expediente técnico, por ejemplo, el expediente técnico, perdón. El expediente técnico es una caída de información, porque no todo lo que represento en los planos puede, eh, puede llevarse a las siguientes etapas y siempre necesitamos más detalles. Siempre necesitamos información que los diseñadores tienen en su cabeza, seguramente lo tienen en su cabeza, pero no lo pueden llevar a esa etapa de construcción. Entonces, en un expediente técnico clásico, pues nosotros tenemos una caída de información. En el traspase de información del equipo de diseño al equipo de construcción. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, seamos sinceros, no nos gusta hacer detalles, no nos gusta detallar un metrado, no nos gusta detallar los precios unitarios y encontrarlos, aunque normativamente se nos exige. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos herramientas que nos ayuden a facilitar este proceso de traspase de la información. Y ese es un problema, ¿no? El, el problema es que la construcción necesita información, esa información que está en el equipo de diseño. ¿Y qué es lo que pasa cuando esa información no, no se encuentra? se generan los pedidos de información, los RFI, los RDI, requerimientos de información que se regresan al equipo de diseño. Y estas son justificaciones en la obra para los retrasos o para los adicionales, las cosas que no están claras, las cosas que el equipo de diseño no ha logrado eh, determinar de manera congruente en los planos, en las especificaciones técnicas, en los metrados o en el presupuesto. Entonces existen estos pedidos de información donde estos... RFIs pueden llevar a ampliaciones de plazo o pueden llevar a lo que son extensiones de, de adicionales, ¿no? Muy bien. Muy bien. Eh, entonces lo mismo sucede con la otra etapa que es la etapa de operación. Yo les quisiera preguntar esto, ¿no? ¿Cuál consideran ustedes que es la etapa más importante de la construcción? Diseño, construcción u operación. ¿Sí? Ahí tenemos tres etapas. ¿no? Me gustaría comentarles o preguntarles eso, ¿no? ¿Cuál consideran ustedes que es la etapa más importante de la construcción? ¿Diseño, construcción o operación? A ver, los voy a estar leyendo. A ver. Por ahí dicen diseño, operación, los tres por igual, todas las anteriores, diseño de la base de una buena construcción, la operación, la operación no se cumple, la operación, el diseño, todas las etapas por igual. A ver, vamos a probar una... una, una una herramienta que hay aquí, que parece que son encuestas. A ver, vamos a ver si es que podemos hacerlo. Publicar. A ver, les aparece una, una encuesta. A ver. No sé si les aparece. Bueno, creo que todavía no está listo, ¿no? Un buen diseño, con el invierte, un mal diseño, mala construcción, el BIM es una herramienta para la obtención, no garantiza ampliaciones adicionales. Claro que sí. Creo que los contratos deberían hacerse de una forma más adecuada. Muy buena, Leslie Paucar tiene una idea muy clara de lo que hace el BIM, ¿no? Bueno, vamos a tratar de, de, de explicar un poquito de esto, ¿no? De estas tres etapas, ¿no? Aprovechando la coyuntura. Díganme, eh, ¿qué es más importante en el tema de los hospitales? ¿Sí? Que el hospital su expediente técnico se entregue a tiempo, se entregue con una cantidad de planos N, una cantidad de monto del presupuesto X o una cantidad de tareas Y, o es más importante que el edificio se construya en el plazo, en los 20 meses que tiene de construcción, con los 30 millones de dólares que se va a invertir en la construcción, o es más importante que el edificio del hospital opere dando, brindando soporte de seguridad a, y sanidad a las personas de su ámbito de acción durante 20 o 30 años. ¿Cuál es la fase más importante de un proyecto de construcción? Si se dan cuenta es muy fácil darnos cuenta de que hemos perdido muchos de nosotros el objetivo de por qué construimos, de por qué diseñamos. Nosotros tenemos que diseñar el proyecto para un tema de operación, ¿sí? Nuestro diseño tiene que estar enfocado en la operación, nuestro presupuesto tiene que estar enfocado en operación, nuestra construcción tiene que estar enfocado en mejorar la operación y muchas cosas, sobre todo en el sector público, nos deslindamos de este tema, ¿no? Muy bien. Entonces ya se darán cuenta de que la información nos va a ayudar, pues nos tiene que ayudar a la etapa más importante del proyecto, que sí o sí es la operación del edificio. Sí. Ahora hablemos un poquito de otro tema, que es el tema de la gestión de la información. ¿Cómo es que yo con esta información, con la información que yo tengo en un modelo, por ejemplo, puedo empezar a generar eh, Puedo empezar a mejorar la, la coordinación. Muchos han dicho que el diseño es muy importante porque si no genera una mala construcción. Perfecto. ¿Cómo genero que mi diseño sea adecuado? ¿En qué momento yo puedo decir que mi modelo, que mi intención de diseño registrada en un modelo está bien. Para eso necesito coordinar. Para coordinar yo necesito, primero que nada, subir. ¿Por qué subir? Porque yo tengo diferentes equipos de trabajo, donde por ejemplo está el arquitecto, el equipo de ingenieros, el equipo de especialistas, sanitarios, eléctricos, que no están necesariamente en el mismo lugar y necesitan subir la información a una plataforma. ¿Sí? esa plataforma hoy en día tiene nombres, ¿no? Por ejemplo, en el tema del BIN es un entorno común de datos, por ejemplo. ¿Sí? Eh, entonces nosotros necesitamos unificar la información, llevarla. El día de hoy lo usamos por correo, ¿no? Mandamos un correo donde tenemos los planos y mandamos la información. Los, el siguiente paso es integrar, es generar un modelo federado. ¿Sí? Un modelo federado que lo que hace es reunir la información y agruparla. Ahí yo sumo la información de arquitectura, sumo la información de estructuras, sumo la información de agua contra incendios, de HVAC, de todas las especialidades y ahí me doy cuenta de todo lo que no se podría construir, porque es un problema de constructabilidad. Uh -huh. Guillermo tiene una muy, muy buena pregunta. No diseñas bien si no sabes cómo se va a operar perfecto. Es un muy buen paradigma porque tiene por ahí, ¿no? Si no hay un buen diseño, no hay buena construcción, no tiene buen funcionamiento. Pero ¿de dónde parte? Todo tiene que tener un enfoque de operación, ¿no? A ver, luego... Esta, estas herramientas nos pueden generar un reporte. Este reporte podría tener interferencias. ¿no? Si alguien ha visto Navisware, Navisware genera miles de interferencias si es que lo hacemos mal. Pero si nosotros parametrizamos bien y deslindamos muy bien lo que debería de chocarse y lo que no debería de chocarse, podríamos tener un reporte fidedigno de lo que sucede o de lo que podría suceder si se llega a construir de esa manera. Y lo siguiente, y muy importante, es la sesión ICE. Una sesión ICE es donde un conjunto de profesionales o de involucrados en el proyecto se reúnen para analizar la constructabilidad del proyecto y dicen, ¿sabes qué? Si lo planteamos así, aquí vamos a tener un problema y hay que resolverlo. Entonces este problema que se tiene que resolver, se tiene que conversar, se tiene que llegar a un acuerdo entre las partes y decir, oye, ¿sabes qué? Eh, se está cruzando mi viga con el agua contra incendios. El agua contra incendios no se puede mover. Perfecto. ¿En ese segmento de la viga puedo hacer una perforación o puedo hacer una pasante antes de vaciarla? Sí se puede. Perfecto. Entonces dale espacio en los estribos para que allí haya un, una pasante para el, la montante de 6 pulgadas del agua contra incendios. Perfecto. Quedamos en eso. Esa sesión es la que se genera en una conversación ordenada y alturada entre los participantes antes de llegar a la construcción. Eso es, lo que se tiene que, eso es lo que tiene que pasar, eso es lo que tiene que suceder, ¿no? Y luego lo que sucede es que en estas sesiones se resuelven este reporte de incompatibilidades y lo que sucede es que luego tengo que volver a iterar. Volver a actualizar, ¿no? Se ha movido y de repente cuando me he movido he vuelto a chocar con otra especialidad, ¿no? Entonces, este es el paradigma que se tiene el día de hoy. Nosotros necesitamos gestionar la información y este es el proceso de la coordinación, el proceso que los modelos me permiten hacer para que yo pueda mejorar mi diseño. Entonces, aquí tiene que estar involucrada la gente de operación, la gente de construcción, el cliente, el administrador, cuando ya se genere y así es como mejoramos la construcción. Así es como los modelos ayudan a mejorar. Entonces, ¿Qué cosa es BIM? BIM es información detallada de lo que yo voy a construir, escrita, detallada y firmada por los especialistas, revisada por ellos de manera individual y en conjunto, para que luego en la obra yo tenga la información clara y precisa que necesito para construir. Listo. Entonces hay que comparar cómo coordinamos el día de hoy. El día de hoy nosotros coordinamos con planos, ¿cierto? Tenemos planos y lo que hacemos es, por ejemplo, ver un segmento y si superponemos ese segmento tenemos este, este desastre, ¿sí? Quien quiera que haya querido coordinar en AutoCAD sabe que nuestras capas tendríamos que apagar muchísimas para poder encontrar un problema de un determinado segmento. Por ejemplo, de este segmento de aire acondicionado. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que nosotros tenemos elementos a diferentes alturas, con diferentes soportes, con diferentes diámetros, con diferentes especialidades, diferentes requerimientos, y el modelo BIM nos permite revisar la constructabilidad de estos elementos eh, con todas las especialidades necesarias: estructuras, acabados, aire acondicionado, detección de incendios, agua contra incendios, y ahí podemos decir: oye, sí, en el modelo hay que mover esto, hay que mover esto, dale prioridad a la, al aire acondicionado que no puede tener codos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí, por ahí estamos bien viendo el tema de la coordinación. Entonces la coordinación, que es una de las grandes ventajas que hace bien, introduce esa complicación en la construcción tradicional. El día de hoy no estamos acostumbrados a coordinar. El día de hoy no estamos acostumbrados a entregar planos coordinados. Estamos entregados a entregar cualquier... Eh, cualquier proyecto firmado y decimos oye sabes que el resto se resolverá en obra los de construcción lo pueden resolver y ese es el estado que tienen el día de hoy nuestros proyectos nuestros expedientes técnicos basados en planos no están coordinados no están revisados no están validados no están simulados ¿sí? para llegar a esa automatización para llegar a ser una fábrica de edificios nosotros necesitamos información coherente revisada ¿Sí? Imagínense el celular, la computadora que estamos utilizando ahorita para, para comunicarnos, ¿no? ¿Cuántas veces creen ustedes que se ha simulado o se ha revisado antes de mandarse a fabricación? Muchísimas veces, ¿sí? Porque imagínense que produzcamos el iPhone 12, ¿no? No sé cuál toca, el iPhone 11, el iPhone 12, el iPhone 12 toca, ¿no? El iPhone 12 y nosotros hayamos detectado un problema y lo mandamos a producción, lo mandamos a fabricación y mandamos un millón de ejemplares y tiene un problema. Lo que va a suceder es que nos van a devolver y la empresa probablemente quiebre. Eso es lo que hacemos el día de hoy en construcción. Entregamos expedientes técnicos que no están coordinados, que no están validados para su construcción, que no están coordinados como lo pueden ver ustedes aquí y lo que sucede es que eh, generamos problemas en la etapa de construcción. Y está bien, ¿no? Es lo que estamos acostumbrados. Pero eso tiene que cambiar. Y eso va a cambiar. Una de las tantas cosas que va a cambiar es que nosotros vamos a tener que entregar diseños que estén validados, coordinados, revisados y demás. ¿Sí? Lo resolverá obra, típico, como dicen por ahí. ¿no? no se puede modelar lo que no se tiene los fundamentos técnicos y normativos claros. Muy bien, Rubén. Este, zapatero a sus zapatos. ¿no? Yo, como arquitecto, seguramente no podré definir que el agua contra incendios como debería de estar. Perfecto. Yo, como es civil, no entiendo cómo van a estar mis instalaciones de comunicaciones. Pero una vez generado el modelo, es de muy fácil entendimiento. Por ejemplo, imagínense este proyecto. ¿Sí? ¿Cuántos planos creen que sea solamente esta unidad de cuidados intensivos? Sí. Yo les comento, son alrededor de 50 o 60 planos. Sí, solamente esta unidad. No. Entonces, dígame, si nosotros nos ponemos a pasear por este proyecto, revisamos cualquiera de los especialistas que lo van revisando, mientras se va paseando, mientras vamos revisando, podemos decir, ah, esta luminaria no debería ir ahí. Esta luminaria debería estar más este costado y debería estar girada a 90 grados. ¿Por qué? Porque la luminancia, etcétera, etcétera. ¿no? Y, por ejemplo, el tema de, de gases. ¿no? Yo puedo, lo bonito, es que yo puedo controlar las especialidades. ¿no? Aquí yo tengo mis especialidades. Por ejemplo, no quiero ver mi equipamiento, mi equipamiento lo pago. No quiero ver mi arquitectura, la pago. No quiero ver mis instalaciones de desagüe, porque ahorita yo no quiero revisar desagüe. Solo quiero revisar gases medicinales y el equipamiento. Listo entonces en mi equipamiento en el caso de lo que yo tengo yo necesito solamente revisar que las cabeceras de las camas de unidades de cuidados intermedios coincidan sí y si se dan cuenta no coinciden sí no sé si saben un poquito de, de hospitales pero aquí tenemos diferentes salidas de gas no tenemos oxígeno tenemos vacío y estos vienen por determinadas conexiones el de gases pues simplemente indica que debe de llegar hasta allá pero, por ejemplo, el aparato, el propio aparato, que es la cabecera de la, de la, de la cama de unidades de cuidados intermedios, puede tener diferentes medidas. ¿no? ¿Esta medida de qué depende? Esta medida depende del fabricante, por ejemplo. ¿no? Y el fabricante podrá elegir ponerlo hacia la derecha, hacia la izquierda, 10 centímetros más allá, 20 centímetros más allá, porque total todo eso depende del fabricante. Y simplemente los gases no van a coincidir. Fíjense, ¿no? Aquí hay un perfecto esquema de lo que sucede. En los planos, de manera clásica, yo solamente tengo indicaciones, ¿no? Lineamientos básicos de lo que va a suceder, ¿sí? Pero si yo no tengo el equipo, eso es lo que pasa. No sé si se han dado cuenta, pero el 100% de los hospitales que tenemos en el Perú que se están entregando, cuando se entregan, no son funcionales. ¿Por qué no son funcionales? Porque la instalación del equipamiento biomédico va al final. Pero las instalaciones están embutidas en los muros y muchas veces este problema se suscita. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Lo que tiene que suceder es que nuestra ley de contrataciones del Estado tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque nuestra ley de contrataciones del Estado ve como ilegal la concertación entre los proveedores de los equipamientos que el día de hoy son críticos, ¿no? No podemos aceptar que nuestra ley de contrataciones del Estado equipare productos alemanes o japoneses con los productos chinos que tienen, como sabemos, muchas veces menos calidad. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo homologamos por un tema de precios? Nuestra ley de contrataciones del Estado está abocada a los precios, cuando nosotros deberíamos estar abocados a la calidad. Y si queremos generar hospitales de calidad, edificios de calidad, necesitamos un mejor planeamiento, necesitamos una mejor coordinación, necesitamos que esto esté claro desde el comienzo. Entonces, nuestras leyes tienen que cambiar. ¿Sí? Espero que más o menos se den cuenta de toda la importancia de tener estos modelos. ¿no? Y fíjense, nuestros 60 planos traducidos a un modelo, revisados en conjunto, seguramente alguien me dirá, bueno, esto, por ejemplo, el tema eléctrico, ¿no? los gases medicinales no pueden estar a 20 centímetros de ninguna instalación eléctrica. Perfecto, yo puedo revisarlo, puedo empezar a revisarlo. ¿sí? Entonces, de eso se trata coordinar de tener un enfoque de construcción y de operación. Muy bien. Sigamos, ¿sí? A ver. Entonces, en la comparación de este cambio de paradigma de solamente documentar, el día de hoy un expediente técnico es una documentación, es un sello que nosotros ponemos, que nosotros firmamos y decimos, listo, esto se puede construir. Y muchas veces no es cierto. Cambiamos el paradigma de solamente documentar, de solamente generar planos, de solamente generar un, un proyecto, a optimizar. Fíjense, lo que sucede con el modelo es que yo puedo... Mejorar mi diseño y decirle: ¿Sabes qué? Miren aquí, aquí yo tengo una tubería de un conducto de agua contra incendios y en rojo tengo el agua, la tubería de, de agua contra incendios y el ducto de aire acondicionado. Y de los dos, uno tiene que moverse, uno tiene que generar codos y trasladarse. ¿Por qué? Porque cada uno de los diseños se ha hecho con la premisa de que van a ir solos de que van a ir sobre la planta, sobre el plenum, en el espacio entre el cielo raso y el techo, y no van a tener a nadie más. Pero eso no es cierto. Todos los proyectos tienen esta complicación. ¿sí? Entonces, estos problemas se pueden mejorar. ¿Y qué significa esto? Significa añadir uno, dos, tres, cuatro codos, que si yo lo añado al modelo, en sus metrados van a aparecer. Cuatro codos de 90 grados de acero al fundido roscado. Perfecto, lo agrego. ¿Se dan cuenta? Entonces todo esto se puede generar. ¿Para qué? Para que el modelo no solamente me sirva para documentar. Documentar es la primera parte, es uno de los entregables, es una de las partes. Lo que yo necesito es una herramienta que me ayude a optimizar mi proyecto no solamente de carreteras, no solamente de edificios, sino de repente si tenemos las herramientas adecuadas para cualquiera de las cosas que nosotros generemos. ¿Sí? Muy bien, entonces este es el cambio que existe. Espero que se entienda que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, como dicen todos, tenemos que cambiar el chip de solamente generar planos, que es lo que el día de hoy todos quieren, los arquitectos, todos los arquitectos quieren generar el mejor render del mundo, quieren generar un recorrido para vender el cliente y está bien, perfecto, esa es su misión. Y los los ingenieros queremos generar planos más rápido para que se nos pague más rápido, pero nuestro verdadero fin es construir. Acuérdense cuando entraban a la universidad y cuando querían construir, cuando no sabíamos nada de todo el tema de construcción, lo que en realidad queríamos era entender por cómo se construye una casa, un edificio, un estadio, una carretera, un terraplén, lo que sea. No queríamos hacer planos, nos han engañado. Nos han engañado diciendo de que vamos a construir cuando en realidad nos pasamos el día frente a una computadora en el AutoCAD, nos pasamos el día frente a un Excel metrando a mano. ¿Cierto? Y el día de hoy, lo que nosotros necesitamos, lo que queríamos cuando éramos cachimbos, cuando éramos postulantes frescos a la universidad, queríamos construir. Y PIN es una herramienta para optimizar la construcción. Muy bien, por ahí dicen, ¿no? Para, para que esto funcione, faltan muchas cosas. Claro que sí. No es una varita mágica que yo les diga, pucha, vamos a hacerlo y, y mañana todos vamos a poder lograr optimizar. Es un proceso, es un cambio, va a tomar tiempo, va a pasar muchísimo tiempo hasta que nosotros podamos eh, generar eh, un modelo óptimo nuestro y ningún modelo lo hace una sola persona. Un modelo lo hace un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo tiene que estar comprometido en que el proyecto se optimice al final. Entonces, es cambiar el paradigma de generar un expediente Planos, metrados, presupuestos y programación, sino decirle: Yo le voy a entregar al equipo de construcción un modelo que le sirva. Y ese modelo en construcción les va a servir y los va a ayudar a construir mejor, porque no quiero que haya adicionales, porque quiero que el hospital funcione, porque quiero que la obra salga mejor, porque quiero que mi país progrese y que cuando venga otro virus no tenga hospitales a los que tengan miedo a entrar. Así de simple. Bueno, regresemos a lo que, a lo que es BIM, ¿no? Entonces, eh, existen muchísimas eh, recomendaciones alrededor de lo que existe en el mundo, ¿sí? Una de las cosas que existe en el mundo es una norma internacional, y ustedes saben que nos regimos por las normas, y las normas ISO son muchísimo, muy importante, ¿sí? Seguramente todos hemos escuchado hablar de las normas ISO 9001, ¿cierto? Las ISO 9001 hace 10, 15, 20 años cambiaron el procedimiento administrativo, ¿cierto? El procedimiento administrativo antes era pues como cada uno lo veía y luego se modificó a un enfoque de la calidad, ¿cierto? Entonces nosotros necesitábamos calidad en el servicio, ¿sí? Y la ISO 9001 prácticamente ha cambiado muchísimas cosas. El día de hoy, bueno, hasta hace unas semanas está muy de moda el tema del, del licenciamiento, ¿no? El licenciamiento, aunque no lo crean, también es otra ISO. Es una ISO la 22000, no sé cuánto, que también asegura esto, ¿no? Si yo quiero un país que un país progrese, yo necesito obras de infraestructura para reparar las brechas. ¿Quiénes van a hacer estas obras de infraestructura? Pues lo van a hacer los profesionales. Si yo quiero que estas obras de infraestructura sean de calidad, los profesionales que arrojen las universidades tienen que ser de calidad. Entonces me tengo que centrar en la educación universitaria. La universidad tiene que ser de calidad y tiene que cumplir requerimientos académicos. Pero ¿cómo le exijo a una persona que cumpla requerimientos mínimos de calidad si es que no le doy la infraestructura básica? Y eso es el licenciamiento. El licenciamiento son los requisitos mínimos de calidad. De, la, de, la, de brindar la educación, por lo cual las universidades se han cerrado. Y si se dan cuenta, todo se va hacia el tema de la calidad. Por eso es que la norma ISO 9001 es la más importante que existe en el mundo. Es la norma internacional que nos rige el tema de producción y servicio de elementos de calidad. Porque nadie quiere comprar un producto que se le vaya a malograr mañana. Nadie quiere evitar un departamento que en dos meses se vaya a empezar a descascarar. Sino necesitamos temas de calidad. Entonces, en el mismo ámbito, la ISO ha emitido normas. Para el tema del bin Y esa norma es la famosísima, bueno, para los del tema BIM, ISO 19650. ¿sí? Y la ISO 19650 fue expedida el 12 de diciembre, el 18 de diciembre del 2018. El 13 de diciembre, si no me equivoco. ¿sí? Y dentro de esas, normas, de esas normas tenemos otra definición. La definición, de, miren, ni siquiera es la primera ni la más importante, la definición 3314 habla del Bearded Information Modeling. Y vamos a leer qué cosa es el bin según la norma ISO 19650. Sí, ahí está. Por favor, les voy a dar un tiempo. Estoy seguro de que todos dominan el inglés a la perfección, porque los ingenieros y los arquitectos, los que estamos llamados a construir, necesitamos hablar inglés porque las publicaciones más recientes de la construcción para poder estar a la vanguardia en la innovación de procesos constructivos no vienen en español, ¿cierto? A ver, por favor, alguien que se atreva a hacer la traducción, aunque los que nos siguen en los otros canales saben que hay muchísimo tema por ahí, ¿sí? Ya somos 2.300 en esta transmisión. Muy bien, Guillermo tiene unas opiniones muy, muy acertadas, como siempre. El ingeniero de campo debe saber de diseño y el ingeniero de diseño de construcción. Somos ingenieros civiles, no constructores ni calculistas. Voy a ver más de su comentario. A ver, perdón. No me deja verlo todo. Muy bien. Menos mal, llevé inglés 1, 2 y 3. ¿Alguien, por favor? Listo, vamos a empezar a leerlo, ¿sí? A ver, veamos. Bing es el uso de una representación digital compartida. ¿Sí? BIN es el uso de una representación digital compartida. Veamos las palabras. Es una representación. ¿sí? Es una representación. Es una representación digital. ¿Qué quiere decir? Que no es real. Está en una computadora. Y aquí está una de sus características. Es compartida. ¿Por qué? Porque yo no la voy a usar solo para mí. Yo necesito que más personas, más participantes del proyecto la usen, participen y tomen decisiones. De un build asset. Aquí está un término muy importante. El build asset es el activo. El activo, el activo es un término contable, ¿no? El activo es cualquier cosa que da dinero. En este caso, el build asset es un edificio que puede dar dinero. La ISO no hace normas para proyectos, no hace normas para constructores, no hace normas para arquitectos, hace normas para los negocios, ¿sí? Entonces ahí está el activo. Para facilitar qué cosa? Los procesos de diseño, construcción y ya sabemos, operación. ¿Sí? ¿Para qué hace todo esto? Lo hace para que nosotros tengamos una plataforma confiable para la toma de decisiones. Porque díganme, de todos los participantes del proyecto de construcción, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el más poderoso? ¿El ingeniero? ¿El arquitecto? ¿El sanitario? ¿El municipio? La cuarentena no me dejó acabar mi básico, dice Sergio. Vamos a darle una beca en inglés. ¿Sí? Y muy bien, Miguel hace una aclaración muy buena, ¿no? Dice, el Build Asset es un activo, que en realidad son edificios, carreteras, canales, puertos, etcétera, no solamente edificios, ¿no? Por eso lo han cambiado. Antes decía proyecto, antes decía proyecto. Y acá abajo está esa nota, ¿no? Entonces dígame, ¿cuál es el participante más importante de un proyecto, tanto del BIN, no? Rafael Maraví dice, suena bonito el BIM, pero la realidad es otra. Esa realidad es la que tenemos que cambiar. Lo que ha sucedido, lo que sucede en todo el mundo y en toda Latinoamérica, que la gente piensa que solo es hacer modelos, y no es así. Es usar el modelo en diferentes etapas del medio, por, de, 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 diferentes etapas de la construcción, para que todos los participantes puedan agarrar estos beneficios. ¿Y cómo se va a lograr? ¿Cuándo se va a lograr? Se va a lograr cuando pues todos hablemos el mismo idioma. Cuando todos aprendamos a utilizar estas herramientas y podamos extraer planos, podemos extraer métricas, podemos utilizar el modelo para coordinar. Todavía falta mucho, falta mucho. Ya, listo. Entonces, dígame, ¿quién es el participante más importante en la construcción? Pues el cliente. Si al cliente no le gusta tu diseño, te dice bueno hasta aquí no más, quiero otro diseño. Si al cliente no le gusta la velocidad de la que construyes, te dicen bueno no, no, no importa hasta acá no más, voy a buscar a alguien más que construya. Entonces las personas que toman las decisiones no necesariamente no necesariamente son constructores, ¿no? Entonces el modelo ayuda a socializar la información. ¿Por qué? Porque al final lo que se necesita es tomar decisiones. ¿Sí? Y ahí está. Build asset Los build assets incluyen, pero no están limitados a edificios, puentes, caminos y plantas de procesamiento. Fíjense, ¿no? Entonces, estos modelos se pueden utilizar en múltiples cosas. ¿Sí? Eh, listo. A ver. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Nosotros queremos lograr construir cómo se diseña que el equipo de diseño haga un buen diseño y que este diseño sea construible, que el equipo de construcción tenga la suficiente capacidad de lograr esto por medio de las subcontratistas y demás que son los que más expertise tienen. Dígame, ¿quién de todos tiene el mayor expertise en construcción? ¿El diseñador, la contratista general o las subcontratistas especialistas en aire acondicionado? Son ellos los que deberían de validar todos estos temas, ¿no? Construir como se diseña es el paradigma. ¿Sí? Listo. Ahí vamos a nuestro segundo tema y ahora nos toca el tema de los roles Bing, ¿no? Se está alargando muchísimo esto, pero no se preocupen, en un ratito más terminamos, ¿sí? Eh, roles BIN. Vamos a ver que el BIN es el cambio en la construcción. ¿sí? ¿Quiénes estamos involucrados en la construcción? Muchísimas personas, no solamente el ingeniero, no solamente el arquitecto, sino hay muchísimos. Si nosotros nos ponemos a mapear la cantidad de personas involucradas en un proceso de construcción, seguramente tendríamos mucho más que personajes de los que tenemos en la pantalla. Y estas personas, muchos van a acceder a un rol relacionado al modelo. sí Y estos roles están normados en, nuestra, en nuestras leyes y está, estos roles roles, por ejemplo, estos roles pues pueden ser muchísimos. Por ejemplo, el, el primer rol es el rol del modelador. El modelador es la persona que genera el modelo de construcción. Ahora, ¿qué es el modelador? El modelador... Es la devolución del, del CADista. El CADista era el dibujante, ¿cierto? Cuyo, tú le dibujabas al CADista lo que querías y él simplemente lo trataba de representar en AutoCAD. El modelador hace algo similar el día de hoy. ¿sí? Puede partir de un CAD previo, que es como vamos a hacer las clases el día de mañana, o puede partir de la nada, ¿cierto? Puede partir de la nada y generar el modelo desde nada, ¿cierto? Y ese, ese, ese modelador necesita cierta experiencia en construcción. Pero cuando este personaje ya genera la información desde cero, se vuelve un diseñador. Un arquitecto que sepa herramientas BIM, que sepa modelar y genera su diseño arquitectónico solo, es un diseñador BIM, que es otro rol. no El estructural que entiende cómo generar las herramientas y no necesita de un modelador es un diseñador BIM de estructuras. ¿sí? Entonces existen diferentes más. no eh, el coordinador. ¿Qué cosa es un coordinador? El coordinador lo que hace es coordinar a los modeladores y a los diseñadores para gestionar la calidad del modelo. El coordinador es el encargado del proyecto, sí, es el, el, el director del proyecto de diseño y en el que está encargado de que modeladores y diseñadores den información congruente. Y lo interesante del, del coordinador es que existen diferentes niveles. Nuestra norma de, define coordinador y coordinador general. El coordinador generalmente se refiere a una sola especialidad. Por ejemplo, si yo soy un equipo de arquitectos, uno de los arquitectos sería el arquitecto en jefe, los demás serán arquitectos de diseño y tendrán también dibujantes, ¿cierto? Entonces, eso se transforma en modeladores y diseñadores y un coordinador de arquitectura. Luego, lo que va a suceder es que vamos a tener que hablar entre coordinadores, el coordinador de arquitectura con el coordinador de estructuras para relacionar el proyecto porque el edificio es uno solo. El modelo BIM no es modelo BIM de arquitectura, no es modelo BIM de estructuras, sino es el modelo BIM del edificio, de uno solo, ¿sí? Siguiente. Luego tenemos el tema del supervisor. En el sistema público nosotros tenemos un rol que es el supervisor, que clásicamente lo que hace es revisar que en construcción se haya puesto lo que se ha planteado en el alcance de diseño, ¿sí? Y está encargado en este caso en el tema del bin, de la calidad del modelo, que el modelo sea construible. Entonces este es un rol fuera de la contratista, ¿no? Es un rol alejado, es un rol de revisión. Aquí es donde van a entrar las personas eh, que tienen más experiencia en construcción, las personas mayores. Y si se encuentra el supervisor no tiene que modelar, el supervisor no tiene que coordinar. El supervisor no tiene que entender de todas estas herramientas. Lo único que va a hacer el supervisor es entrar en el modelo, navegar en él, revisarlo, de repente hacer metrados para verificar que algo esté bien, que algo esté mal. Tiene que saber un poquito de dominar la herramienta y nada más. Su experiencia en construcción es la que va a hacer que el supervisor pueda decir, ¿sabes qué? Este modelo es construible, punto. ¿Sí? Y seguramente este es un rol para las personas que tienen base 5, base 6, que tienen muchísima más experiencia en construcción que las personas de 20 años que están modelando, que las personas de 30, 40 años que están coordinando el día de hoy. El supervisor es el encargado, es el que tiene el expertise de construcción. Si se dan cuenta, estos roles están pensados para que nosotros utilicemos el modelo en diferentes escalas. ¿Sí? Sí, mañana sí va a ser práctico, como dice Verónica. Mañana vamos a hacer el tema práctico y ya es una introducción en el tema teórico. Y el coordinador general, como les decía, es el que coordina a los coordinadores. ¿Sí? Coordina a los coordinadores, porque tiene que haber un coordinador general del proyecto que coordine arquitectura, estructuras sanitarias y eléctricas. Y eso es lo que sucede. Este rol también podría ser equivalente a lo que se llama el BIM manager, ¿no? Pero bueno. Así están nuestras normas, nuestra norma del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que dicho sea de paso vamos a subir en la plataforma. Ustedes van a poder revisar que eh, ya están establecidos, ya tienen responsabilidades, no Tiene una matriz de responsabilidades. Listo. A ver. Y ahora lo que vamos a hacer es revisar el tema de las normas BIN, ¿sí? eh, no, Las normas BIN en el Perú, para los que somos del Perú, que somos la mayoría, nos va a hablar del cambio que va a suceder, sí. Primero que nada hay que entender que para construir necesitamos gestionar y esta gestión se basa en contratos ¿no? y los contratos de construcción se basan en modelos. Por ejemplo, el modelo clásico es el modelo diseño, licitación, construcción, design, bid, build, ¿no? donde el dueño, el owner, genera eh, un equipo de diseño y contrata al equipo de construcción. Luego se pensó de que un modelo design-build, un modelo design, diseño-construcción, implicaría que una misma empresa a, genere la responsabilidad del diseño y de la construcción, que existen ¿no? en lo que se llaman EPCs, en lo que se llaman fast tracks, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos el tema de la construction management, las oficinas de construcción o de las oficinas de gestión de la construcción. Estas oficinas de la gestión de la construcción que están por aquí, ¿sí? las oficinas de construction management, antes eran oficinas laterales que le daban información al dueño de cómo estaba yendo la construcción, de cómo estaba yendo la, el diseño. ¿sí? Lo que sucedió es que con el tiempo esta oficina de construction management se puso como responsable directo y es la que asumía el contrato con el dueño. Un ejemplo de esto son las inmobiliarias. ¿no? Las inmobiliarias agarran un proyecto, contratan al equipo de diseño, contratan al equipo de construcción y hacen la, el tema de construction management de esa manera. ¿sí? Y es un modelo que es válido el día de hoy. Lo que sucede es que todo esto va a evolucionar, ¿sí? Por ejemplo, hay una prerrogativa el día de hoy que es el modelo de la entrega integrada del proyecto, donde se generan lo que llamamos contratos colaborativos o documentos de colaboración que involucran a estos tres actores principales: al diseñador, al constructor y al owner, ¿no? Al dueño. Díganme, ¿qué creen ustedes que esté acá al centro? ¿Qué creen ustedes que esté ahí al centro, no? Muy bien, rezo dice no. A mí me pasó lo contrario. Hay gente que es master en project management que no tenía idea de construcción, una desgracia. Eso es mucho peor. Claro que sí. La, el expertise real es construir. ¿sí? Nadie puede ser un guru en construcción sin construir. Estudiar es una parte, modelar es una parte, pero realmente para ser un buen coordinador, para ser un buen modelador, para ser un buen ingeniero, un buen arquitecto, necesitas saber construir. Sí. ¿Qué creen ustedes que está ahí al centro? Pues ahí al centro está el modelo. ¿Por qué? Porque el modelo es la información que yo necesito para estar de acuerdo en el contrato, para estar de acuerdo en el diseño, para estar de acuerdo en lo que tengo que construir. ¿sí? Entonces ese es el modelo del IPD. ¿sí? Y el modelo del IPD ahora tiene un modelo que es el IPD al cuadrado, que explota para llevar a las subcontratistas de diseño y a las subcontratistas de construcción en el contrato. Esto de aquí es el contrato, que es el que tiene que mejorar. Entonces, todo esto son cosas que ya nuestras normas están involucrando, ¿sí? Vamos a revisar un poquito alrededor de nuestras normas, ¿sí? Eh, nuestras normas son muchas, ¿sí? Son, son cinco, básicamente, las que involucran al tema del BIN, ¿sí? Por ejemplo, eh, esta norma que ustedes ven ahí es una norma eh, llamada Decreto Legislativo 144 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado. Esta Ley de Contrataciones del Estado, que es la que rige nuestros procedimientos, fíjense con fecha 16 de septiembre de 2018, es decir, que no es ninguna novedad, habla de esto, dice, ¿no? Mediante un de decreto supremo se establecen los criterios para la incorporación progresiva de herramientas obligatorias de modelamiento digital de la información para la ejecución de la obra pública. Fíjense. Esta norma que fue emitida en el peruano el 16 de septiembre, entró en vigencia en enero de 2019. No, en enero del sí, en enero del 2019 ya está en vigencia. Es decir, ya tenemos una base normativa en la cual nosotros podemos decir, oye, es obligatorio usarlo. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Esto es un tema, eh, mañana vamos a hacer eh, estructuras, por favor, con Revit. Vamos a hacer pórticos, vamos a hacer muros de contención, vamos a hacer algunas cosas que seguramente nos van a servir a todos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una primera norma, pero no es la única. En la justificación, en la parte de la exposición de motivos que tiene, precisamente habla, eh, es un documento de 30 páginas donde está la exposición de motivos. En una de las partes dice: Hoy en día, precisamente, los errores del expediente técnico constituyen uno de los principales motivos de demoras y paralizaciones de las obras públicas. A todos los que nos ha tocado ver el tema público de construcción, Podemos gritar en esto y sellarlo con un, con un, seguramente, con un, sí, ¿no? Esto es precisamente lo que sucede, ¿no? Listo. Eh, entonces, esto es lo que pasa en construcción, ¿cierto? El expediente técnico, si está mal... Lleva a demoras y a paralizaciones. Existen otras normas. Por ejemplo, en el 2018 también se aprobó la creación del Sistema Nacional de Programación Multianual para las entidades públicas. ¿no? Las entidades públicas están acostumbradas a generar su planeamiento año tras año, ¿cierto? Y yo uno, en un determinado mes del año tenía que presentar al MEF mi programación de las obras que yo quiero hacer y tengo que gestionar mis inversiones de esa manera. Ahora lo que pues sucede es que ahora esto lo puedo hacer ya no en proyectos que duren solo un año, sino de manera multianual. Y en el artículo 4 de este artículo que tiene de fecha 9 de diciembre del 2018, lean, dice, ¿no? Emitir metodologías colaborativas de modelamiento digital de la información para mejorar la transparencia, calidad y eficiencia de la información. Ahí está la palabra clave, ¿no? Modelamiento digital de la información. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos bases de datos, información, para verificar que todo esto es legal, que todo esto no tiene hinchazón por corrupción, que todo esto no tiene eh, otros temas laterales, que quiero generar la información correcta y precisa para diseñar y construir mi edificio. Entonces, el MEF el Ministerio de Economía y Finanzas, quien es que decide cómo se, eh, cómo se eh, generan estos, estos lineamientos, ya tiene normas que no son de ayer, no son de anteayer, son de hace años, fíjense, en la que nos dice que el modelamiento digital de la información es necesario para generar un plan multianual. Sigamos viendo normas. Inacal. El Instituto Nacional de la Calidad, que está prescrito a la ISO y que también está prescrito al Ministerio de la Producción, que es el que revisa nuestras balanzas y nuestros ensayos, el Instituto Nacional de la Calidad ha generado ya varias normas, ¿no? no solamente dos, esta es una diapositiva un poquito antigua, ahora tenemos estas dos que están con fecha del 2018, que nos habla, como dice ahí, modelado de la información de los edificios, eh, guía para el modelado de la información de la edificación. Fíjense, no son normas técnicas peruanas que ya hablan de conceptos, ya son normas técnicas peruanas que tenemos el día de hoy disponibles para tener una base de datos o perdón, una base normativa para apoyar nuestros proyectos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Estas normas técnicas peruanas tienen esos nombres, ¿no? Eh, modelado de la información de los edificios, manual de entrega, guía marco para el modelado de la información de la edificación, ¿sí? Dicho sea de paso, este, yo ya las he leído, son unas normas un poquito antiguas, pero sucede que van a irse alineando. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene una resolución ministerial que se emitió, fíjense, el 19 de, de julio del 2019. En la que se dispone la publicación de los lineamientos generales para el uso de BIN para en proyectos de construcción. Fíjense, existen esos lineamientos y dentro de esos lineamientos están los roles que hemos presentado. En esta resolución ministerial 242 del Ministerio de Vivienda se establecen los roles, donde aquí están los roles. Fíjense, ¿no? Eh, hablamos del coordinador, el coordinador de una especialidad 1. Hemos hablado del modelador. Y fíjense, ¿no? No hay un solo modelador, hay múltiples modeladores. Hemos hablado de que existen múltiples especialidades, ¿sí? Aquí está otra especialidad. Por ejemplo, esta podría ser arquitectura. Esta podría ser sanitarias. Fíjense, en naranja les voy a marcar que aquí tenemos una especialidad y su revisión. En amarillo, el supervisor lo que hace es revisar el modelo de especialidad que se va a generar en un modelo integrado. Este modelo integrado es el modelo en Naviswork, es otra herramienta, ¿no? que es la herramienta que les he mostrado, donde he puesto el hospital. ¿no? Y aquí está la, la, la etapa de diseño, donde está, por ejemplo, Revit o cualquier otra herramienta de diseño, como Tecla, como Archicat, que son herramientas BIM. ¿sí? Entonces los modeladores generan el diseño, el coordinador revisa de que esté bien y coherente, y lo somete a la revisión por parte del supervisor o por parte del coordinador general de la entidad. Entre coordinadores generales, entre supervisores, Ahí están la jerarquía de las personas. Y estos son roles aprobados por, como pueden ver ahí, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Qué quiere decir que cuando esta ley entre en vigencia, ya nosotros vamos a tener la facultad en, los, en las entidades públicas de generar este esquema. Hace rato vi una pregunta que decía eh, cómo puedo implementar esto en una entidad pública. Es muy 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 difícil, ¿no? Porque existen muchas personas que van a estar en contra del uso de estas herramientas, pensando de que es muy difícil, ¿cierto? Y eso es cierto, no es fácil. No es fácil cambiar el chip, no es fácil cambiar los roles, no es fácil cambiar las entregas, no es fácil cambiar el procedimiento, se necesita mucho expertise. Y muchas de las cosas que estamos viendo aquí, eh, las fechas de entrega, ¿no? como dice Renzo, las fechas de entrega nos, nos restringen muchísimo a lo que tenemos que ir haciendo. ¿sí? Así que eh, este es el esquema de lo que existe hasta el momento, va a cambiar, va a variar, va a seguir normándose, va a seguir reglamentándose. Por el momento hay lineamientos. ¿Sí? Más adelante van a existir reglamentos que nos van a decir, oye, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, todavía estamos en una etapa temprana, pero ya pasa a ser obligatorio. Luego tenemos un documento que probablemente sea el más importante, que es el Plan Nacional de la Competitividad, que se ha expedido, aquí está, el 28 de julio del 2019. ¿sí? Bien patriota este documento. Eh, es el Plan Nacional de la Competitividad, que si nos ponemos a leer, genera tres... Eh, Tres cosas, que una es el modelo BIM, otra cosa son las PMO y otra cosa son los contratos NEX. ¿Qué quiere decir? Los proyectos públicos para ser más competitivos en el ámbito de la construcción necesitan usar BIM. Necesitan PMOs, que son oficinas de project management, oficinas de gestión de proyectos. Necesitan cambiar los contratos. Esto se ha basado en el tema de la importancia de los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos han seguido estas tres prerrogativas, han usado Bing, han usado oficinas de gestión de proyectos y han, oficiado, han ofrecido contratos Next, ¿no? Entonces ahí hay todo un esquema respecto de lo que podemos lograr el día de hoy. Sí, fíjense, hay muchísimas cosas que podemos lograr y que tenemos que ir investigando. Nuestro Plan Nacional de la Competitividad, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, como pueden ver, nos manda que vamos a hacer esa implementación y día a día se está generando ese tema, ¿sí? Listo. Entonces, hay todo un camino a la implementación, ¿sí? Dentro de este Plan Nacional de la Competitividad existe lo que es el Plan BIM. El plan B es en cuánto tiempo todo esto debería de ser obligatorio, ¿no? ¿no? mañana no vamos a hacer estructuras metálicas, solo concreto armado, ¿sí? Listo, entonces hay que también ver que no solamente es que vamos a colaborar más, no solamente es que vamos a generar eh, nuevos, eh, nuevas herramientas, sino que nos vamos a juntar cada día más con el tema de la automatización. Y esta es una, una visión muy interesante de que el BIM es el comienzo del cambio. ¿sí? La industria de la construcción ha estado bastante relegada en el tema tecnológico, en el tema de la introducción eh, de nuevas tecnologías. Y lo que se supone que tenemos que hacer, o lo que vamos a hacer, es cada día encontrar más opciones, no solamente modelos, sino muchísimas otras cosas más que van a permitir que mejoremos como industria, que mejoremos, que generemos mejores edificios en menos tiempo, con menos costo, porque el objetivo es ser más eficientes. ¿Sí? Y por eso tenemos que convivir con la tecnología. No te debemos tenerle miedo. ¿Sí? Algo que nos vamos a esforzar durante estos días, porque no solamente va a ser hoy día y mañana, van a ser más días, es que ustedes aprendan de que estas herramientas no son difíciles. Y también otra cosa que espero que haya quedado clara, es que no todos vamos a aprender a modelar. No todos vamos a hacer lo mismo. Seguramente una persona de 50 o 60 años dice, oye, voy a tener que aprender a usar los modelos. No. De repente yo solamente tengo que participar de la sesión y decir, oye, esa tubería no ahí. Oye, esa columna no funciona ahí. Esa viga debe de ser más peraltada, por ejemplo. Entonces, no todos vamos a participar igual, pero todos tenemos que entender la importancia de cómo estos cambios van a modificar mi flujo de trabajo actual. Es decir, tenemos que convivir con la tecnología y tenemos que aceptarlo. La construcción está evolucionando, la construcción está cambiando hacia un paradigma que se llama la construcción 4.0. ¿Y qué va a pasar con la construcción 4.0? Lo que va a pasar es que va a haber nuevas cosas que van a ir colocándose dentro de ellas. Por ejemplo, tenemos el tema de los drones, la realidad virtual, la realidad avanzada, la realidad aumentada, muchísimas cosas más que van a ir introduciéndose paralelamente a estos cambios. De repente no van a ser tan importantes o tan normativos como el BIM, pero los vamos a tener que usar. Las entidades privadas las usan. Muchas entidades públicas están en el comienzo de la implementación de proyectos piloto, ¿sí? Y vamos a hablar muchísimo más de la normatividad. Y en la plataforma les voy a dejar un video de dos, años, de dos horas donde está, donde explicamos el tema de la normatividad, ¿sí? Listo. Y bueno, les quería comentar de que pues mañana vamos a, a continuar. Con estas sesiones. Y por favor, me gustaría en este punto eh, atender sus preguntas, ¿no? Atender sus preguntas respecto de esto que es la introducción a la metodología BIN, ¿no? César Antonio León dice, los profesores hoy en día no tienen herramientas para hacer observaciones de los proyectos antes de su ejecución y solo se plantan en errores en el, en el campo. ¿no? La conferencia lleva una hora con 27 minutos. ¿no? ¿Civil 3D usa metodología BIM? Mm, regularmente sí. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Uh, Listo. Por favor. Eh, les voy a empezar a recomendar algunas cosas. Primero que nada, que se suscriban al canal de Facebook de, del Colegio de Ingenieros, del capítulo de Ingeniería Civil que se llama, que está por aquí. Este, Ingeniería Civil SIP, sí. por favor el mismo en YouTube que lo he creado ayer recién, por eso todavía no he podido transmitirlo. Eh, me dice que mañana voy a poder transmitir, pero ahí también vamos a llevar las conferencias para que ustedes elijan verlo en Facebook, que no es tanto para videos y YouTube, que sí es para videos. Y bueno, vamos a seguir haciendo más tutoriales eh, alrededor de todo lo que se genera o de lo que se va a generar durante estos días, sí. Así que, eh, pues si tienen ¿Alguna pregunta, por favor? Estoy apto para poder eh, responderlas, ¿no? Bueno, recuerden que quien les ha hablado es... Cristian Cabrera, falta una ahí, imagínense, me equivoco en mi propio nombre. Eh, la empresa a la que pertenezco se llama Escuela de Construcción Digital y en conjunto con el Colegio de Ingenieros vamos a dirigir la capacitación del Colegio de Ingenieros en la sede de Lima. Hemos hecho muchas charlas en el Perú alrededor de lo que se necesita. Yo soy, tengo dos especialidades, la especialidad de ingeniería civil y la, la especialidad de ingeniería electrónica y me he desarrollado en muchísimas cosas. Y para los que quieren tener contacto con nosotros, pues ahí tenemos nuestra dirección en san isidro bueno ahorita estoy en otra ciudad pero pues cuando ya pase todo esta, este tema ahí nos dedicamos a la implementación pública y privada ese es el teléfono que tengo y ese es mi correo para los que quieran este tener algún tema con nosotros y nosotros tenemos un facebook y un youtube en youtube nosotros tenemos un eh, un tutorial completo de lo que es Revit de Estructuras, que ya está grabado ahí. Ustedes pueden buscar ahí un curso de Revit de Estructuras completo y gratis, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Escuela de Construcción Digital. Y pues en nuestro Facebook también, pues tenemos ofertas educativas, ¿no? Que no viene el caso. Pero bueno, si tienen preguntas, por favor, es un buen momento para poder hacerlas. Recuerden que mañana tenemos otra transmisión a partir de las 3 de la tarde. ¿Sí? Listo, bueno, alguna pregunta. Eh, todos los cursos que vamos a hacer aquí van a ser virtuales en el colegio, van a ser a distancia, así como lo estamos haciendo el día de hoy, con la misma modalidad de expositiva, con la diferencia que en la plataforma. Vamos a hacer una prueba otro día, pero no entran 2.000 personas, <laughs> entran 100 o 200. ¿sí? En esas plataformas este, se puede compartir pantalla. Yo puedo compartir pantalla y ustedes pueden compartir pantalla. Vamos a hacer las pruebas otro día, no se preocupen. ¿sí? Listo, este, no sé eh, si tienen alguna pregunta, por favor. Me gustaría pasar a otra parte. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Sí, estoy leyéndolos, por favor, un segundo. Listo, vamos a hacer otra, otra, otra dinámica antes de terminar lo del día de hoy, por favor. Para lo cual les voy a pedir que eh, entren a una plataforma que se llama Menti. ¿sí? Eh, les voy a mostrar cómo se hace, ¿sí? Eh, ustedes van en su celular o en su computadora a esta página que está ahí, ¿no? Que dice menti.com. ¿sí? www.menti.com. Y cuando entren les va a pedir un código y le ponen 36, 32 36 3. ¿sí? Y para de, de, de empezar a ver que estamos aquí, pues eh, van a poder ver el logo del Colegio de Ingenieros. ¿no? Por favor, entren a la plataforma. ¿Sí? Eh, Lutcardo nos dice si podemos colgar el video. El video va a estar en una plataforma. Mañana les voy a explicar cómo entrar a la plataforma, no se preocupen. de eh, Felicidades, David Calamerma dice para enviar las partidas de una carretera. Al ingeniero David también le vamos a invitar, o invitar otro día para que hable de, del tema de carreteras también, no se preocupen. Eh, listo, este, por favor, ingresen a la plataforma. Vamos a hacer una pequeña dinámica aquí. ¿sí? Esta es la plataforma del día de hoy, que es este. Eh, por favor, les voy a pedir que le den ahí al corazoncito, que es lo único que se puede hacer en esta diapositiva. Pucha, hay muchísimas preguntas, perdón. A ver, vamos a ir leyendo. El código está ahí arriba en la pantalla, 32363. ¿Sí? Por favor, entren. A ver, voy a ir leyendo, ¿no? Explica hoy cómo entrar a la plataforma. No puedo porque todavía no está lista. Mañana va a estar lista, Jairo. No se preocupen. ¿Sí? Eh, ¿Quién debe ser el profesional más adecuado para el cargo de coordinador o coordinadores? El ingeniero civil, el arquitecto, el eléctrico, el mecánico. El mecánico eléctrico me parecería un poquito más ideal. Depende del tipo de edificio. Si es un edificio de, por ejemplo, de departamentos, un arquitecto estaría bastante bien. Si es un edificio de retail, probablemente un mecánico eléctrico sería el ideal, ¿no? Usar, ¿Usar contratos colaborativos implica no llegar al arbitraje en obras públicas? No, implica que los arbitrajes tengan procedimientos como la junta de dispute board, que está totalmente establecida dentro de un proyecto. Pero ese es otro tema, contratos colaborativos. ¿Qué software se usa en Bing? Vamos a utilizar tres, AutoCAD, que no es Bing, Revit y Navigator, ¿no? Se puede descargar de la página. Tu pregunta no tiene nada que ver con el tema, dice. El, el escaneo láser no tiene nada que ver, como dice Guillermo. Eh, ¿Podrías repetir la transmisión del curso? Listo, ya estamos ahí, muy bien en la plataforma. <laughs> no se preocupen, la transmisión va a ser aquí, en Facebook y en YouTube. En la plataforma es donde se va a almacenar la información, donde se va a almacenar los videos, donde se va a almacenar las descargas para que ustedes puedan hacerlo en horarios dispares. Mañana el tutorial es en vivo, pero si ustedes no pueden estar en vivo, si quieren hacerlo a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, la plataforma van a poder ver los cursos. Así de simple. ¿Sí? Nada más, por favor, no, no, no se confundan. Dice, en algún modelamiento para obras de saneamiento no nos vamos a tomar, ¿no? Mañana vamos a hacer estructuras, mañana vamos a hacer estructuras de concreto armado y durante la semana vamos a hacer muchísimas cosas más. Vamos a hacer metrados, vamos a hacer planos, vamos a hacer albañilería, temas de, de ingeniería civil primero, ¿sí? Luego uno de estos días vamos a hablar de la arquitectura, ¿sí? Y listo, ¿no? La dirección de la plataforma. Mañana lo vamos a detallar todo en los links, porque ahorita sería un poquito difícil, ¿sí? Muy bien, ya tenemos 730 personas contactadas al meeting. Las dispositivas lo puede colgar, se van a colgar en la plataforma. En la plataforma va a haber dos cursos. El primer curso es este, introducción a la metodología BIM, y el otro curso va a ser Revit de estructuras o modelado de estructuras, ¿no? Que también lo vamos a enlazar el día de mañana, ¿sí? Las dispositivas las vamos a colgar, no se preocupen. ¿Cualquiera puede acceder a la plataforma? Sí, cualquiera puede acceder. Por favor, repetir el Twitter de Escuela de Construcción Digital. No, el Twitter no lo usamos para nada, perdón. ¿Tienen algún ejemplo de obras construidas en Perú que se han ejecutado con Bing? Muchísimas. Ahorita les voy a mostrar algunas, ¿sí? Ya, listo. Ya estamos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es generar una lista de sus nombres y apellidos. Por favor, ahí pongan sus nombres y apellidos y se van a dar cuenta de que va a aparecer aquí en la plataforma. 323633. Percy nos dice por ahí. Marco... No pueden poner sus no, Víctor Charangañi, Pablo Snyder, no, no el código, por favor. Sus nombres y apellidos, ¿sí? ¡Wow! Somos muchísimos. ¿Sí? Sí, no se olviden, por favor. Ahorita vamos a hablar de la, del tema de, de, de descarga, ¿sí? ¡Wow! Bueno, no se preocupen, vamos a seguir hablando. Eh, por favor. Eh, co coloquen ahí el país desde el que se conectan, quienes son de Perú, espero que la mayoría sean peruanos, hay de otros países, no he podido poner todos los países, Sí. fíjense cómo en tiempo real la información se va modificando, yo esperaba que todos seamos peruanos, hay colombianos, hace rato había un mexicano, hay venezolanos, hay ecuatorianos, no hay gente de Colombia ni de Chile, pero bueno. ¿Cuánto es la diferencia de métodos en Bing y métodos tradicionales? En Bing uno se va a demorar más porque tiene mucho más trabajo, ¿sí? Pero ese tiempo que ahondamos o generamos en diseño, lo que va a hacer es que en la etapa de construcción generemos eh, ahorros en construcción, ¿no? Beto dice: nosotros partimos de un escaneo láser por la precisión, de allí sale el modelo y de allí se genera el metrado y la gestión respectiva. Pero bueno, igual gracias. Es que no todos podemos tener acceso a un escaneo láser. En un escaneo láser es cuando el proyecto ya está construido o cuando tenemos una topografía bien definida, ¿no? Pero todo eso va a ir cambiando. Sí, allí está. Muy bien, muchas gracias a los que han respondido. La mayoría de personas, como siempre, son del Perú. Listo. ¿Qué les pareció la charla? Eso sí me gustaría saber, ¿no? Si la charla les parecido mala, regular, buena, muy buena muy mala, sí, para poder mejorar, por favor. Eh, Víctor dice cómo va la viabilidad de cambios en la ley de contratación del Estado, cambios que serán claves enlazados a los contratos Next. Eh, bueno, eso es algo en lo que tenemos que eh, invitar a gente de gobierno, ¿no? Hay dos personas que les ha parecido muy mala mi charla. Muchas gracias. Buena o muy buena. Sí, fíjense, ¿no? Cómo estas plataformas nos permiten en tiempo real. ¿Dónde se llena eso, no? Esto se llena en Menti, ¿no? Entran a una página que es www.menti.com y lo que hacen es poner este código, ¿no? 32, 36, 3, y listo, ¿sí? ¿sí? siempre es muy bueno el feedback, ¿no? ¿Cuáles son todas las herramientas que pertenecen al link Vamos a dejar eso para otro tema. Por favor, les voy a pedir, voy a agregar una... Voy a agregar un, un tema, ¿sí? Voy a agregar ahí para que ustedes me dejen otro, otra idea para una nueva sesión, ¿sí? Vamos a generar una nueva sesión. Mañana hacemos nuevamente esta encuesta para que veamos qué podemos mejorar, para veamos qué podemos este, cambiar y qué podemos potenciar. Ya, muchas gracias. Eh, denme un segundito, voy a cerrar la plataforma. Uh, bueno, sí me gustaría que por favor dejen su correo electrónico. Porque queremos darles información respecto de los cursos que va a tener el Colegio de Ingenieros, respecto de los cursos que hacemos en la escuela. Si nos dejan sus correos, por favor, vamos a poder comunicarnos con todos ustedes. ¿no? Para el Menti, www.menti.com, como dice Guillermo, ¿no? Eh, son muchos comentarios, dice Carlos. Por ahora solo se involucra proyectos de edificaciones. Esperemos que el gobierno exija esto en todo tipo de proyectos. En realidad, Provías, que es el encargado, de, es uno de los más interesados el día de hoy en generar eh, una sinergia en el tema del BIN, ¿no? Lindon dice dónde estudiar BIM Management. El BIM Management eh, ahorita en el Perú solamente existe en la UPC. ¿sí? Pueden buscar ahí en la UPC el tema del BIM Management. En el tema internacional hay mucho tema en España o en Inglaterra que se puede llevar a online, así que pueden buscarlo. ¿no? Diana dice, Sánchez dice, actualmente en el BIM se ha usado la gestión BIM para el diseño y construcción, pero lo interesante sería impulsar el uso de BIM para la operación y mantenimiento. Eh, ¿Qué nos estaría faltando para llegar a ese punto? Ayer hemos hecho una charla de gestión y mantenimiento. Dicho sea de paso, me gustaría invitarlos eh, en unos en unas horas más. A ver dónde está. Permítanme. No lo había descargado. Dicho sea de paso, me gustaría invitarlos porque en unas horas más en el canal de Escuela de Construcción Digital tenemos una campaña que es la Cuarentena Bing y el día de hoy vamos a hablar de metrados. Más tarde vamos a hablar de costos con un arquitecto llamado eh, Neptalí y luego va a estar el ingeniero Rubén Gómez Sánchez para hablar de lo que es planificar, es mejor que rehacer, ¿sí? Entonces, esta campaña viene dándose toda la semana, hemos hecho charlas así como esta durante toda la semana y vamos a continuarla en la siguiente semana también. Por eso es que el horario de la noche ya lo tengo reservado en el canal de escuela, ¿sí? Pueden buscarlos ahí en YouTube, Escuela de Construcción Digital, a las 6 de la tarde vamos a empezar con el tema de metrados a las 7, costos que son presupuestos, y a las 8 eh, con el tema del ingeniero Rubén, ¿no? Para poder invitarlos a esta plataforma y listo, creo que, eh, por favor, me gustaría, voy a agregar una pregunta, denme un segundito, voy a agregar una pregunta para que puedan colocar ustedes, eh, para que puedan colocar un nuevo tema para el día de mañana, ¿no? Nuevos temas a presentar, ¿sí? Por favor, ahora sí, por favor, ahora sí, en Menti, por favor. Coloquen ustedes nuevos temas que quisieran ver otro día, ¿sí? Para poder tenerlos en cuenta. Sí, vamos a leerlos para ver este, cómo, cómo podría ser, ¿no? Eh, Christopher dice: ¿Cuál es el tema? Soy bachiller en ingeniería civil, ¿cómo podrían.? Por Revit de Estructuras. Ahorita vamos a hablar. Muy buen profesional, el ingeniero Rubén Sánchez, va a estar a cargo de nuestra. Por favor, ¿qué temas? ¿Qué temas, nuevos temas a presentar? ¿Qué temas serían? Modelado de estructuras metálicas, supervisión de obras, metodología Bing, Navis eh, no pongan su correo, pues, por favor. <laughs> que, especialización en civil 3D. ¿Con qué Revit se va a trabajar mañana? Cualquiera, Revit 2018, 19 o 20. Para atrás no. Eh, opinión sobre Link Construction. No sé mucho de Link Construction. ¿Qué tan atrasados estamos en el Perú con Bing? La verdad es que no estamos muy mal, que digamos, estamos bastante bien en Bing. Tengo una pregunta, dice Catherine. Dice: ¿Nos puede comentar sobre los niveles de madurez de bien en el Perú? Sí, otro día podríamos hacerlo. Es un tema bastante largo. ¿Se puede transmitir datos de Bentley a bien en Autodesk y Navisworld? Sí, sí, se puede llevar por un formato llamado IFC. ¿Puede repetir el canal de YouTube? ¿Qué plataforma estamos usando? La plataforma Menti me solicita correo transición de cataping. A ver, anteproyecto y proyecto para edificios multifamiliares, intersección de proyectos instalaciones con estructuras, diseño en acero, proyectos de geotécnica, aplicaciones de BIM en obras viales, colaboración, diseño, Naviswork supervisión, interferencias en Navisworn. Sí, vamos a hacer un Navisworn, pero después, ¿sí? Eh, recuerden que el Colegio de Ingenieros va a lanzar sus certificaciones alrededor del BIM, que vamos a tener certificaciones de modelador, de coordinador y de supervisor. Esas certificaciones se van a hacer eh, a partir de unos días, vamos a tener la publicidad. Ya la había hemos lanzado en presencial, pero debido a toda esta coyuntura sanitaria no se ha podido iniciar, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer en virtual, la siguiente semana va a estar la publicidad lista para que ustedes puedan empezar a matricularse, ¿sí? Por favor, todavía no atosiguen a la señorita Brescia y a la señorita Noelia, que están ahí todo el día diciéndome, Cristian, ¿cuándo tenemos la, la información? Por favor, con calma. Fin para infraestructuras, plan de ejecución, el uso de las herramientas BIM, estructuras metálicas con losas colaborantes, Civil 3D como herramienta BIM, gerencia de la construcción... Bing en carreteras, BIM en el sector minero, modelado, Revit 20, wow, ese es nuevo, coordinador BIN Civil 3D, implementación de metodología BIM para una pequeña empresa. Este tema me gustó mucho, no sé quién lo haya puesto, pero está muy buen tema, ¿sí? BIM en el sector salud, BIM para hospitales, es mi sueño poder hacerlo, pero primero tengo que construir un hospital con BIM, ¿sí? BIM en plantas industriales, sistemas contra incendios, comparaciones entre softwares, costos de la metodología BIM, costos en BIM, BIM Management, eh, listo. Sí, sigan escribiendo. Mientras tanto, les quería mostrar, eh, eh, ¿cómo se llama? Un poco de, de dónde pueden buscar. ¿sí? En YouTube, ustedes pueden buscar eh, muchísimos canales, como por ejemplo cómo instalar Revit. ¿no? Les voy a mostrar eso. ¿no? Cómo instalar Revit. Nosotros teníamos un canal antiguo, que era nuestra empresa anterior, que se llamaba Innova Training. Innova Training Center, que se llamaba antes. Y nosotros ahí teníamos un... Eh, un software, o una, un, un curso completo de cómo instalar el software de Revit. ¿no? Ahí estamos nosotros. Vamos a repasar cuáles son los eh, procedimientos un que software, vamos a hacer. Una, una, un nada, un curso completo de cómo instalar. Y ahí está, ¿no? El tema de la instalación. Sí, les voy a tratar de dejar esto ahí en el chat. Ahí está. Link de curso de instalación. Ahí está. Sí, pero les voy a explicar rápidamente cómo se hace. Sí. Listo. Entonces en internet, en Google, en Google Chrome, uno puede entrar a la plataforma de Autodesk. ¿sí? Y en Autodesk, uno entra a la plataforma de Autodesk y seguramente los va a llevar a latinoamerica.autodesk.com. ¿sí? En el menú uno puede ver el tema de las descargas y una parte que dice estudiantes y educadores. ¿sí? Me voy a estudiantes y educadores. Y en estudiantes y educadores, yo puedo generar el tema de Revit, por ejemplo. Ahí está Revit, fíjense, ¿no? Y Revit me va a permitir descargarlo de dentro de esta página, Autodesk Education Free Software Revit. Les estoy poniendo ahí el link también, ¿sí? El link de Autodesk, ¿sí? Ahí está, el link también se lo estoy poniendo en el chat. Entonces, lo que les único que les va a pedir es que conecten con una cuenta o que se registren con una cuenta. ¿Qué es lo que necesitan para crear una cuenta? Necesitan un correo electrónico, ¿sí? y el registro de sus datos nada más y con eso ustedes pueden tener una cuenta de estudiante también va, les va a pedir seleccionar una universidad no por ejemplo nada más sí listo y luego van a tener que generar una cuenta por ejemplo yo tengo una cuenta yo le digo registrarse eh, y me va a pedir mis datos de la cuenta yo voy a poner mi cuenta que está por aquí me va a pedir mi contraseña Ustedes generan esa cuenta y su contraseña. Si no la tienen, la cuenta de Autodesk la generan en este lado, ¿no? Necesito una cuenta. Crear una cuenta ahí, ¿no? Sí. Pero si yo ya la tengo, fíjense que lo que me va a decir, bienvenido, Cristian. Sí. Y luego lo que van a decir es ver qué versiones. Sí. Ahí ustedes de Autodesk pueden generar o descargar estas versiones. 2017, 2018, 2019, 2020. Yo les recomendaría que lo máximo que puedan instalarse es el 2019, porque una de las cosas que tiene mal Revit como herramienta Bing, como herramienta más difundida y más famosa en el mundo del Bing, es que el Revit no es interoperable con sus versiones. En AutoCAD nosotros tenemos la versión, la, la opción de guardar como versión 2013, versión 2007, ¿cierto? En Revit no tenemos ese esa opción, no puedo retroceder. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando usamos Revit es ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a, en qué versión vamos a trabajar. Yo les recomendaría que usen la versión 2019, porque con la versión 2020 se van a restringir muchísimo. ¿sí? Listo, yo genero, selecciono la versión 2019, genero mi software de 64 bits y le digo en idioma español. Listo. Y cuando yo ya tengo esto, me va a generar... Me va a cargar un producto y aquí me va a generar una licencia. Esa licencia, por favor, la van a anotar. Esa licencia es un conjunto de números con los cuales ustedes van a poder generar su instalación estudiantil. ¿sí? Eso es lo que va a hacer. Eso, eso es lo que va a suceder, ¿no? Mi AutoCAD debe ser compatible con la versión de Revit. Sí. Por ejemplo, si ustedes tienen el Revit 2018 pueden trabajarlo con Revit 2018, 19 o 20. Pero si ustedes tienen AutoCAD 2019 y descargan el 2018, no lo va a leer. ¿sí? Es un problema. ¿sí? Entonces tienen que anotar esta licencia y una vez que ya la tengan, lo único que van a hacer es irse hacia abajo. Fíjense que acá les da los datos. Les da la clave, aquí arriba está la licencia y acá les dice el tamaño del archivo, 14 gigas. No le crean, no es tanto, ¿sí? En realidad es como 3 gigas más o menos, ¿sí? Pero esto es el espacio descomprimido que necesita. Esto en realidad es el espacio en disco que ustedes deben de tener. Es decir, su computadora tiene que tener 15 gigas como mínimo de espacio disponible, ¿sí? ¿Puede ser la versión 2018? Sí. Mañana los tutoriales que vamos a hacer están desde la versión 2018, 2019, 2020. O sea, yo les voy a dar archivos en versión 2018. ¿Sí? Listo. Y acá abajo está la opción instalar ahora. Si ustedes despliegan, les va a salir dos opciones. Instalar y descargar. Descargar, les va a descargar el instalador. Y instalar, los va a instalar con un, eh, con un utilitario. Yo les recomiendo utilizar instalar ahora. Si le dan instalar ahora les va a pedir les va a pasar esto no Autodesk contratos de licencia le digo acepto le digo instalar y les va a descargar un pequeño instalador sí este instalador yo lo voy a dejar en mi escritorio sí se descarga muy rápido porque es muy pequeño le hago un clic y lo que va a hacer es empezar a descargar el archivo que yo necesito sí acá está Autodesk install now y empieza a descargar sí listo ese es el procedimiento sí eh, es cierto, la versión 2019 y la versión 2020 solo es compatible con Windows 10. ¿sí? Si ustedes tienen Windows 10, descárguense la versión 2019-2020. Si tienen Windows 8, pues van a tener un poquito de problemas con la versión 2018. Ahí es este, Leggin tiene una pregunta muy importante: ¿qué tipo de PC necesito? Es una pregunta muy importante. Vamos a resolverla de una vez. ¿sí? Vamos a explorar un poco de nuestras computadoras. La mayoría de nosotros está en una computadora. ¿sí? Algunos estarán en el celular, pero la mayoría está en una computadora. Este es el instalador de Revit, fíjense, ¿no? Ya inició mi instalación, mira, a pesar de que estoy con ustedes conversando a través de las redes, yo tengo ya mi instalación corriendo, ¿no? Y va a demorar un poco en instalarlo, en descargarlo y más, ¿no? Ahorita, en los videos que les estoy mandando, o pueden buscar simplemente en YouTube cualquier software, cualquier parte de instalación de software de Revit, instalación de Revit, y pues simplemente así lo van a poder ir generando. Fíjense, ¿no? Aquí me dice que faltan 36 minutos. Perfecto, en 36 minutos voy a poder hacerlo. ¿Sí? Eso depende de su velocidad de internet. Vamos a ver las características de la computadora. Para generar las características de la computadora, les voy a pedir a que los que estén en una computadora presionen inicio más R. Ajá, inicio más R. Inicio más R les va a generar esta ventana que ustedes ven aquí. Esta ventana que se llama Ejecutar. Yo lo he puesto con los botones inicio más R. ¿Sí? Así como hago inicio más C para el explorador de Windows, inicio más R. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en inicio más R es ponerle aquí un, un comando que se llama dxdiag. ¿sí? Si tengo acá 2018, ¿qué versión de Revit descargas? 2018, 2019 o 2020. No hay problema. Este. Orlando dice: Tengo Windows 10. ¿Puedo bajar el Revit 2018? Sí, claro que sí. 2018, 2019, 2020. Y si trabajo con Archicat, pues en este caso necesitas usar Revit para el tutorial de mañana que vamos a hablar de estructuras con Revit. ¿Sí? Listo. Entonces pónganle DXDIAG. Ahí en inicio me hace ejecutar Y pónganle aceptar. Vamos a darle a aceptar. Y lo que va a hacer es cargar. Va a cargar una ventana. Esta ventana. Como la ven aquí en mi pantalla, se llama herramienta de diagnóstico de DirectX. Y lo que hace es mostrarnos las características de nuestra computadora. Por ejemplo, la computadora desde la que estoy transmitiendo es una Cori 5, que tiene. Eh, perdón, aquí está, es una Cori 5, que tiene de modelo i5 6500 y que tiene eh, 3.2 GHz de velocidad. Este es el tema más importante. Cuando ustedes vayan a, a generar un proyecto, si tienes Windows 7, Revit 2018, pero tienes que hacer varias cosas, ¿sí? Eh, entonces este numerito que ustedes ven ahí se llama la frecuencia del procesador. La frecuencia del procesador es la velocidad a la que piensa, ¿sí? Esta velocidad debe ser la más alta posible. A ver, en eh, menti dice, puede repetir lo último, de nuevo, ¿sí? De nuevo me dice que repita lo último, ¿sí? Para entrar, para entrar a revisar nuestras características de la computadora, yo voy a poner, poner inicio más R. Inicio más R me va a abrir esta pestaña que se llama Ejecutar. Y en Ejecutar yo voy a colocar dxdiag ahí y le doy Enter, sí, dxdiag Enter, sí y le dan aceptar, no. dxdiag les va a abrir un panel que se llama Herramientas de diagnóstico de X. Y aquí ustedes van a ver las características de su computadora. Por ejemplo, yo tengo este procesador Core i5 con 3.2 GHz y tengo una memoria de 16 GB de RAM. ¿Sí? Listo. Es todo lo que necesitan saber. Ahora, ¿qué recomendaciones tienen para instalar el Revit? Primero deberían de tener 8 GB de RAM, ¿sí? 8 GB de RAM. Y este procesador debería ser lo más alto posible, pero lo recomendable es que sea desde una Core i5, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? Yo hago proyectos bastante grandes y los hago con este proyecto debido a que yo tengo 16 GB de RAM. Seguramente hay algunos que son gamers que tienen 32 GB de RAM o pueden ser que tengan una Core i7, ¿no? No hay ningún problema, ¿sí? En todas ellas va a correr, ¿sí? Pero lo más importante probablemente es que su sistema operativo sea Windows 10, ¿sí? El suyo es Cori 5 a 2.4, ¿no? Si tengo Cori 3, también va a instalar. ¿no? no hay problema, ¿no? Miguel me dice que me compre otra compu ya. Si esta computadora tiene cuatro años, ¿no? Ya se han pasado cuatro años tan rápido. Hace cuatro años era lo máximo. Ahora ya no. ¿Sí? Listo. Ahora otro tema muy importante es el tema de la tarjeta de video. Muchísimas personas dicen: Oye, necesito una tarjeta de video muy alta. Yo no tengo una tarjeta de video muy alta, tengo una tarjeta de video media, que me ha costado 150, 200 dólares, y con ello hago todo lo que necesito. Y la verdad es que en el resto de computadoras de la oficina, porque ahorita estoy en la oficina, no, eh, no tenemos tarjetas de video. Porque Revit no utiliza tarjeta de video. Las tarjetas de video son para los que generan videos y los que generan imágenes. Es decir, los que hacen renders y los que hacen videos. Nosotros estamos haciendo procesamiento. La generación de un modelo es procesamiento de construcción. ¿sí? Y lo más importante es, como les digo, la velocidad de la computadora y la cantidad de RAM. 8 GB o una Core 5 hacia arriba. ¿Sí? Con Windows 7 funciona el Revit 2018. ¿12 GB de RAM, Core 5, 2.3? Sí, claro que sí, Rodrigo. Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ya, fíjense, mi Revit ya cargó y aquí yo le puedo decir instalar. ¿Sí? Le digo instalar. Fíjense que estoy instalando mientras ustedes siguen hablando conmigo, ¿no? Eh, tengo una MD8350. Yo tenía esa antes. Hermosa. Eh, William tiene una. Windows 7 de 2.3 no es necesaria no es necesaria la tarjeta de video y el renderizado somos ingenieros no vamos a hacer mucho renderizado en la parte de arquitectura se hace algo de renderizado pero el mejor renderizado se hace en la nube sí que es otro tema es otro tema bueno en este caso vamos a hacer eh, estructuras no cómo nos puede haber beneficiado el bien en la salud frente a esta pandemia en la generación de mejores hospitales no cuál es el canal de YouTube bueno el canal de YouTube, bueno, les voy a poner algunas cosas que tenemos en el canal de YouTube, ¿no? Nuestro canal de YouTube se llama Escuela de Construcción Digital, ¿sí? Y en Escuela de Construcción Digital nosotros ya tenemos 13.400 suscriptores y ahí están nuestras cuarentenas, ¿no? Ya vamos en el día 5, ahí pueden revisar los temas que hemos hecho. Eh, y aquí tenemos un curso completo de Revit de Estructuras, ¿sí? Les pido que por favor se suscriban a ese canal que se llama Escuela de Construcción Digital, Escuela de Construcción Digital, y pues revisen estos videos. Tenemos muchísimos tutoriales de muchísimas cosas a la hora de generar el tema de Revit. Listo. Regresemos a, a Revit. ¿Dónde está Revit? Aquí está. Se sigue instalando, ¿no? Listo. Una Legion J540, claro que sirve. Tengo el AutoCAD 2020, puedo descargar Revit 2020, ¿sí? ¿Cuáles son las clases gratis de Escuela Digital? Eh, hay muchas. Revisen ahí en la plataforma, por favor. Sí, Listo. A ver, eh, ¿alguna otra consulta que tengan, por favor? ¿Cuál es el link de la tesis de la bien de la uni? La voy a subir a la plataforma. Tengo una Mac. ¿Corre bien por dichos programas? No. Solo funciona con PC. No no funciona con Mac. Tenía, bueno, tendrías que instalar en Mac un, un emulador de Windows, ¿no? Tenía una i5 con 12 GB de RAM. Corría bien. Ahora tengo un i7 octava y corre súper bien. <laughs> claro, Raúl. Ingeniero, tengo poco espacio en el disco C. ¿Lo puedo instalar en el D? No, tienes que liberar espacio en el disco C. ¿En qué idioma recomiendas? No, en español, por favor, descárguelo en español. Eh, John dice: ¿Cuál es el, tesis, el link de la tesis de la uni? A ver, vamos a buscarlo. La tesis se llamaba. Eh, Método. No, tengo un link de puras tesis, espérense. Mañana se los colgo, ¿sí? Por favor, para buscarlo ahorita va a estar un poquito difícil, ¿sí? Disculpen que no esté preparado en eso. Solamente se los mencioné, pero a ustedes les ha gustado el tema, ¿no? Listo. Este, ¿Alguna otra consulta que tenga? Con RAM de 6, claro que sí. Solo que va a ser un poquito más lento. ¿Me recomiendas eliminar AutoCAD y Revit pirata para la versión estudiantil? Claro que sí. La tesis de acción popular, ¿no? Tengo AutoCAD 2018. ¿Qué Revit instalo? ¿2018, 2019 o 2020? No hay ningún problema. ¿Qué Revit de AutoCAD necesito para Windows 8? Eh, no sé. A ver. Listo. ¿Alguna otra consulta que tengan? Vamos a habilitar la plataforma mañana y les voy a poner aquí algunos pasos. Voy a hacer un pequeño video que voy a subir aquí para que puedan ingresar a la plataforma. Me voy a poner a trabajar en eso, pero tenemos otras cosas que hacer ya también. Y ya son las cuatro de la tarde. Fíjense, se ha pasado dos horas en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Listo. Espero entonces que les haya gustado nuevamente invitarlos en el canal de Escuela de Construcción Digital. A las 6 de la tarde vamos a hacer el tema de metrados. A las siete, costos con el arquitecto mexicano Neptalín Uriulú. A las 8 viene el ingeniero Rubén Gómez Sánchez para hablar de planificar, es mejor que rehacer. Y el día de hoy los vamos a acompañar nuevamente en la cuarentena durante muchos días más y vamos a tener más charlas en el canal del colegio también, ¿sí? Eh, ¿Qué problemas da el Revit Pirata? ¿Qué es Pirata y es ilegal, Franklin? ¿Dónde se compartirá la información? ¿Estructuras metálicas recomendable en Revit o en Advanced Steel? En Tecla es la mejor herramienta para el tema de estructuras metálicas. ¿Cuánto dura la licencia estudiantil? Dura tres años. ¿Sí? Listo. Muy bien, y también recordarles que este ha sido un seminario virtual de introducción a la metodología BIM eh, en el colegio, eh, bueno, en el capítulo de ingeniería civil del Consejo Departamental de Lima. Nuestros canales de Facebook de YouTube son ingeniería civil-ZIP. Por favor, les pido que se suscriban tanto a Facebook como a YouTube. Y mañana vamos a hacer las transmisiones por los dos canales. ¿sí? Mañana domingo toca este mismo toca el tema de modelado de estructuras desde las 3 de la tarde. De 3 a 5 vamos a hacer un tutorial de cómo empezar a modelar estructuras vamos a hacer un pórtico un pórtico 3D y un muro de cerco perimétrico sí simple y sencillo vamos a empezar a modelar sí muy muy simple eh, claro que sí, Sánchez, Luis, así es. ¿A qué hora será la transmisión? Mañana desde las 3 de la tarde. ¿sí? ¿Cuáles son las restricciones de Revit Estudiantil? Ninguna. Es más, Revit Estudiantil hace todo, hasta la versión de pago tiene algunas restricciones. Todas las clases van a quedar grabadas en el canal de Facebook y en el canal de YouTube. ¿Las transmisiones de la noche estarán grabadas? Sí, estarán grabadas para verlas más tarde. ¿Dónde subirán los videos? Se van a subir a una plataforma y también van a estar grabados aquí en el canal de Facebook y en el canal de YouTube que vamos a habilitar mañana. ¿Sí? ¿Es modelado o edición? Modelado. Vamos a modelar desde cero. Tengo Windows 8. ¿Qué versión uso? 2018, por favor. Los que tienen Windows 8, versión 2018. ¿Sí? Listo, eh, ¿alguna otra pregunta que tengan, por favor? Listo, eso sería todo por el día de hoy. Agradecerles a todos por su participación el día de hoy. Y nuevamente un saludo de parte de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima. El, el saludo está expedito a todos los capítulos de Ingeniería Civil del Perú, a los capítulos de Arequipa, de Trujillo, de Trapoto. Vamos a estar eh, seguramente mucho por esas ciudades y espero que hayan disfrutado de esta primera sesión, que es una introducción a la metodología BIM y pues nos vemos en las siguientes sesiones. Muchas gracias a todos y quedamos eh, para la siguiente sesión el día de mañana. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana a partir de las 3 de la tarde.